Muy buenos días a todos. Antes de iniciar este evento, vamos a proyectar una pequeña cápsula. Y en lo que se terminan de incorporar todas las demás personas interesadas en esta primera conferencia, vamos a tomar este tiempecito de la cápsula, no dura más de un minuto. Muy bien, pues para dar inicio, esta pequeña cápsula es porque vamos a tener un foro más adelante, pero me gustaría dar bienvenida y formalmente iniciar este gran evento que les comparto, es homologado, es decir, trabajamos los campus hermanos para realizar este evento que tiene por nombre Personal Branding, Expo Imagen Profesional. Me permito antes de iniciar presentar a las autoridades que hoy nos acompañan y aparte dar la bienvenida a todos los que se están integrando, todos los que les interesa este tipo de temas, para darles la bienvenida a nuestros primeros autoridades que hoy nos acompañan. Tenemos a la doctora Ana Elvia Orozco, directora de Servicios Académicos de Campus Ensenada. También nos acompaña el maestro Miguel Salgado, director de Servicios Académicos de Campus Tijuana. Gracias, buenos días. Buenos días, bienvenido. Y de el director de Servicios Académicos Campus Mexicali, el maestro Rigoberto González. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Amanecemos muy alegres con esa musiquita que ya me dan ganas de ir a... Muchas gracias y sobre todo quiero que conozcan a los coordinadores de Plan de Vida, quienes hicieron posible este evento el día de hoy. Mi compañero, el maestro Héctor Mendoza, coordinador de Plan de Vida Campus Ensenada. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Esperamos sea de su agrado y sobre todo que se lleve, que sea de utilidad, ¿no? Sobre todo esto. Ok, bienvenidos, gracias. Buen día. Y mi otro compañero, coordinador de Plan de Vida Campus Tijuana, el licenciado Osvaldo Vargas. Buenos días a todos, bienvenidos. Esperemos que sea de gran ayuda esta información. Hay que aprovecharlo. Bienvenidos. Muchas gracias. Y me presento, soy la maestra Aide Casillas, coordinadora de Plan de Vida Campus Mexicali. Nosotros tres, las coordinaciones de Plan de Vida de los tres campus, preparamos este programa con mucho amor y, como dicen mis compañeros, que sea de utilidad. Cedo la palabra para dar inicio ya formal a este evento a mi compañero Osvaldo Vargas, quien va a presentar nuestra primera conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que están presentes y a los que se van incorporando. Gracias, gracias, Aide. Pues, bienvenidos de nuevo, chicos. Buenos días. Bueno, el día de hoy, como primera conferencia de este gran evento, tenemos al licenciado Jorge Camarillo Gobea. Él es socio y director general de Business Thinking. Actualmente es consultor, estratega académico en todas las, en temas, perdón, de comunicación y marketing político para redes sociales en todos los niveles de gobierno y sector privado, tanto en México como en en Centroamérica, perdón. Es licenciado en comunicación por la UABC, con especialidades en educación, el UPN, marketing por parte de UABC y redes sociales en Centro Interamericano de Gerencia Política en Miami, Florida. Su empresa cuenta con el reconocimiento como una de las mejores agencias de marketing político en Latinoamérica. Ha participado en más de 60 campañas
políticas y 200 campañas comerciales, galardonado por diversos premios especializados del marketing. Es conferencista académico en diversos eventos, en diversos cursos, talleres de marketing digital en México y en Estados Unidos. Además, pues, ha sido reconocido junto con su socio por parte de Facebook en el corporativo de Dublín por ser un caso de éxito internacional, autor del libro Las campañas políticas y gobiernos en las redes sociales 2.0. También formó parte del Paseo de la Fama de Tijuana en 2018, proyecto impulsado por el evento de Tijuana Innovadora por su trabajo destacado y poniendo en alto el nombre de la ciudad a nivel internacional con su trabajo y profesionalismo. Para Universidad Xochicalco es un gusto contar con la presencia de Jorge Camarillo Gouveia. Muchas gracias, Jorge, y pues adelante, bienvenido. Esté en silencio su micrófono. Hola, hola, Jorge, está muteado. Ahí está ya. Es que me marcaba que el anfitrión no me dejaba. Me tenían silenciado. No, muy buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos de poder compartir información con jóvenes y con tan importante universidad en toda la región de Baja California, ¿no? Gracias a todos. Pues un gusto. Arranco con la presentación. ¿Sí? Perfecto. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Sí se ve ahí? Excelente. Sí, se ve. Bueno, pues muy bien. Voy a platicarles precisamente sobre redes sociales para profesionistas, cómo las podemos utilizar, cómo nos van a ayudar muchísimo para nuestra carrera, para nuestra vida profesional. Y bueno, hoy sin duda y en estos tiempos de pandemia, pues o sea, nos tocó una época en donde todos traemos en nuestras manos el teléfono celular, ¿no? Y el teléfono celular se ha vuelto primordial en nuestras vidas, es parte ya de nuestra vida, no podemos salir sin él, no podemos estar desconectados en ningún momento. ¿Por qué? Porque así es la tecnología en realidad viene a ayudar a satisfacer una necesidad de comunicación, ¿no? Hace unos años la situación era diferente, había otros medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, y en realidad eran unos medios de información. ¿Por qué? Porque nos encargábamos nada más de recibir información de los medios tradicionales, es decir, de radio, escuchar radio, leer los periódicos, ver la televisión, pero no había posibilidad de comunicar, de externar lo que estábamos viendo, lo que nos parecía, nuestros puntos de vista, ¿no? Hoy, en esta era de comunicación digital, en donde las redes sociales juegan un papel sumamente importante, aunque hay críticos a este tema, la realidad es que las redes sociales nos vienen a ayudar en esta parte de comunicación, ¿no? Facilitar muchísimo. Y la situación también es que, sin duda, la tendencia es para allá, ¿no? La tendencia es cada vez mejor comunicados, cada vez más fuertes en las redes sociales. Y aunque ha habido algunas restricciones y aunque se están haciendo muchísima protección de datos y tratando de que la gente le dé un buen uso y adecuado a las redes sociales, Facebook ha implementado algoritmos para detectar pues palabras que sean altisonantes, palabras que son de discriminación, que son agresivas, ya bloquean las conversaciones, ya nos puede salir una leyenda que no podemos hacer ese tipo de comentarios. Cada vez hay mayor inteligencia artificial en cuanto al contenido y lo que se está manejando en las redes para evitar precisamente muchísimas cosas que se podían considerar malas, ¿no? En las redes. La realidad es que, como les decía, la tecnología es muy rápido. El proceso en que vivimos hace unos años en no tener teléfono fijo, en pasar al beeper, de pasar a los teléfonos móviles y después a los teléfonos inteligentes, fue muy rápido ese periodo.
Casi ni nos dimos cuenta en qué momento avanzamos tan rápido. Y la tendencia va, y todavía va a seguir mucho más rápido todo, ¿no? Ahora con el 5G, la velocidad del internet nos va a ayudar muchísimo más a tener transmisiones en vivo, a poder mejorar la comunicación en todo sentido. Y precisamente hoy las escuelas, todas las escuelas a nivel mundial, pues están haciendo este método de transmitir en vivo. Imagínense la pandemia en otra época, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si no hubiera sido por internet o si no hubiera sido por estos aparatos que tenemos hoy? La situación hubiera sido más difícil, ¿no? La realidad es que hoy corre la información muy rápido, la gente se informa muy rápido, la gente tiene la oportunidad de informar y dar a conocer y descubrir y también proporcionar información a todas las demás personas sin importar ser medio o no. Antes nada más estábamos concentrados en que la información nada más nos la daba los medios de comunicación. Hoy la realidad es que cualquier persona es capaz de informar para sus amigos o para el mundo, dependiendo de los contenidos, ¿no? Bueno, si bien conocen ustedes, hay muchísimas redes sociales, siguen creciendo las redes sociales. El caso de TikTok es un caso importante de que aún ya con Facebook, con Instagram, con Twitter, las más importantes sobre todo, surge también la red TikTok, una red china que generó polémica porque realmente la empresa fue fundada por chinos y Estados Unidos está muy celoso y con miedo de quién tenía esa información, quién se queda con los videos, quién se queda con el contenido, y pues era otro gobierno, precisamente un gobierno contrario al gobierno de Estados Unidos, y esta empresa no era transparente en su información, según el gobierno de Estados Unidos, pero ahora ya abrió sus puertas y entra inversión de Estados Unidos, y TikTok se convierte en una de las precisamente redes muy fuertes, ¿no? Y abre Estados Unidos precisamente con publicidad. Ahora también ya se puede hacer publicidad ahorita en este momento en Estados Unidos y algunos países, todavía en México no, pero esto le va a dar fuerza también a muchísimas empresas, a mucha gente que quiere convertirse en influencer, pues a que tenga la oportunidad de hacerlo más rápido, ¿no? Siguen creciendo las redes, no dudamos que vaya a haber más redes en el futuro que también generen simpatía. Hay otras mucho más redes que están enfocadas en diferentes segmentos, pero todo lo importante es que se va generando y van creciendo, ¿no? Va habiendo más medios de comunicación. Como profesionistas, hay que hacer la reflexión, ¿no? La reflexión de qué estamos comunicando nosotros. Y eso es lo que les voy a decir ahorita en 10 puntos clave de tener visión y de tener consideración de cómo usamos las redes. Por allí ustedes pueden ver dos documentales en Netflix. Uno es el Social Dilemma, Dilema Social, que está haciendo una crítica hacia cómo usamos las redes y cómo dependemos de ellas. Pues eso es, en todo caso, hay una crítica en esa parte, pero la realidad, y siendo honesto en esta parte, y me he dedicado muchísimo a leer sobre el tema, y tuve la oportunidad de estar en el 2011 en las oficinas corporativas de Facebook, y he tenido la oportunidad también de platicar con muchísima gente en el tema de redes sociales, con muchísimos expertos. Y bueno, una realidad es que la gente, las personas tienen una forma de comunicarse y una forma también de utilizar su tiempo libre. Lo que es una realidad es que la gente antes de estar pegado al teléfono, estaba pegada al televisor, ¿no? Entonces a veces la gente se asusta y dice, no, pues ahora pasamos muchísimas horas en el teléfono. Sí, pero esas mismas personas pasaban muchísimas horas en televisor también, ¿no? O pasaban mucho tiempo sin hacer nada, ¿no? Entonces, sin duda, ahora lo vemos en las pantallas de celular, pero es el mismo comportamiento que venían teniendo en muchísimas personas, ¿no? La realidad es que los teléfonos y la decisión que tomamos de nuestro tiempo libre hacia leer o hacia hacer deporte o hacia hacer alguna otra actividad o el tiempo que le damos al teléfono tiene que ver con una responsabilidad de nosotros, no con
no con la tecnología o las redes sociales, ¿no? Hay personas que les encanta la red social TikTok y están todo día en TikTok. A mí no me interesa TikTok. Habrá otras personas que les encanta Instagram y se la pasan todo el día en Instagram o todo el día pegados a su teléfono, ¿no? Pero depende muchísimo de las personas. Pero aquí sí quiero hacer un tema clave, que Facebook a nivel mundial es la red social más activa. Y México a nivel mundial es el quinto país en el mundo que más utiliza Facebook, ¿no? Es Estados Unidos, la India, Indonesia, Brasil y México en quinto lugar, ¿no? Y datos de Facebook nos indican, en este informe del 2020, indican que un mexicano recorre alrededor de 42 a 46 metros de scroll, por lo menos en WhatsApp, Facebook e Instagram. ¿Por qué? Porque en estas tres redes sociales las pasa, porque es la misma empresa de Facebook la que tiene acceso a la información de métricas en estas tres redes sociales, ¿no? Entonces se hace un scroll alrededor de 46 metros, es decir, casi 5 pisos de altura diario, cada mexicano en promedio, ¿no? YouTube es la segunda red a nivel mundial, en caso de video y también de televisión en internet. Quiero decirles que México es el número uno, más allá de los teléfonos celulares, nada más para que sepan, es el número uno en el mundo que más ve Netflix, ¿sí? Netflix, feliz por los mexicanos, pero no sé si se recuerdan esta información también de que se decía que México era el número uno también en ver novelas hace unos años, ¿no? En exportar y ver novelas, ¿no? Entonces ahora, efectivamente, vemos esta reacción también de que en YouTube y obviamente Netflix, pues son de los más vistos de televisión en línea. Y bueno, también aparece ahí WhatsApp, aparece Messenger. Y ahorita lo van a ver, ahí aparece también TikTok, con un crecimiento bastante alto en enero del 2020. Estos son los datos más actualizados, porque cada año se hace el análisis por medio de esta empresa. Y hoy, en este 2021, vamos a tener los datos ya de qué fue lo que sucedió en el 2020, que suponemos que creció todavía muchísimo más, ¿no? Este es el comportamiento. Como ustedes sabrán, Facebook Messenger es más fuerte en Estados Unidos que WhatsApp. A México le encanta WhatsApp. Las dos son de la misma empresa. Y también vemos las apps más usadas en el mundo. Está en la misma situación. WeChat es una red social, es como WhatsApp, pero es en China. Y por la cantidad de población es bastante, ¿no? Aquí pueden ver a TikTok también ya ocupando el sexto lugar. Y pueden ver Instagram, ¿no? Hay la parte de videojuegos que también es muy importante. Que es otra parte de las redes sociales que a lo mejor muchos de ustedes no están tan familiarizados. Pero hoy muchísimos jóvenes y niños a nivel mundial están muy activos en las redes sociales. De hecho, Apple bajó la aplicación de Fortnite por un tema ahí de intereses económicos, pero Fortnite es una de las redes sociales y es un videojuego que más actividad tiene en el mundo y además pasan más tiempo incluso que YouTube, ¿no? Es el fenómeno. Vean el caso de México: YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, y aquí todavía no aparecía abajo TikTok, pero creo que en este 2020 TikTok ya debe estar al rango de Instagram, ¿no? Como les decía, YouTube tiene muchísimo más tiempo que Facebook, aunque Facebook es la red social más usada de comunicación precisamente en los teléfonos. Facebook es el uno, pero YouTube es el uno en tiempo que le dedican a YouTube. Muchos lugares, muchas casas, o muchos niños están viendo caricaturas o programas de videojuegos. Precisamente ahora a los niños les encantan los videojuegos, verlos en el canal de YouTube. Mucha gente ve a sus influencers, mucha gente ve las noticias en YouTube, no utiliza ya televisión de paga y están muy activos, ¿no? La otra realidad también es que el uso de las redes sociales está concentrado en los jóvenes de 18 a 34 años, como podrán ustedes ver, esto es México, es donde más personas hay, ¿no? Y
También México, hay alrededor de 128 millones de personas en el país, de los cuales 89 millones de usuarios están en Internet. Esos mismos 89 millones de usuarios están en las redes sociales, ¿no? Y hay 114 millones de teléfonos celulares en México, ¿no? Para que vean la cantidad impresionante de usuarios que hay. Por eso es que estamos en el quinto país en el mundo. Y bueno, ustedes podrán ver que en Facebook hay 85 millones de usuarios en precisamente mayores de 18, y que están hablando a nivel nacional de muchísimos temas, ¿no? De becas, de salud, de economía, de temas políticos, que ya se empieza a oír el tema de, bueno, ahorita con precisamente la presidencia de Estados Unidos o el presidente de México, que todos los días sale en vivo en YouTube, pues toda la interacción y toda la cantidad de gente es impresionante, ¿no? Facebook te puede dar datos específicos de cuánta gente hay, cuántos están en teléfono celular, hay 84 millones de mexicanos en teléfono celular, cuántos universitarios hay, que dicen en Facebook que son universitarios, 2.300.000, cuántas personas en Facebook dicen que son solteras, 14 millones, cuántos dicen que son casados, 11 millones, y así da los datos microscópicos precisamente para poder dar, hacer segmentación y poder detectar el tema de la publicidad, ¿no? Que esa es la parte que mantiene Facebook. Pero bueno, viéndolo desde el team, del punto de vista profesional, viendo este tema de manera profesional, Facebook nos sirve para precisamente conectar, interactuar, influir e integrar. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que Facebook precisamente nos ayuda a conectar con gente, a conectar con empresas, a conectar con profesionistas, y no nada más Facebook, sino también todas las demás redes sociales. Pero me gusta esta parte medular de Facebook, que como les decía, tuvimos la oportunidad de estar en Irlanda en las oficinas de Facebook, que son las segundas más importantes del mundo, y nos explicaban precisamente el éxito de esta red social, a diferencia de otras redes que a veces se vuelven momentáneas, ¿no? Y que desaparecieron, como fue el caso de MySpace, Hi5 y muchísimas otras redes que casi no tuvieron éxito, ¿no? Pero en este caso, interactuar es una parte importante en las redes, en donde la gente comparte lo que le gusta. En el caso de TikTok o en el caso de Instagram, que está muy definido, que son redes para promocionar sus gustos que le apasionan a las personas, el tema de un atardecer, de las cosas bellas, de las cosas simpáticas, de las cosas que pueden caer en el tema un poquito banal, pero que la gente quiere compartir con sus amigos, si está haciendo ejercicio, si se la está pasando bien de vacaciones, si está haciendo un recorrido, si está haciendo deporte, si está desayunando rico, le toma fotos a la comida, al café, todo este tipo de interacción que hace con sus amigos y familiares, es con la intención de tener una validación o de dar a conocer las cosas buenas que nos están pasando. Y ahí está la clave en la parte profesional, las redes sociales, ¿no? La red social tan exitosa que fue Facebook, precisamente se basó en este punto, en compartir lo bueno, ¿sí? En compartir lo positivo. Y ahorita vamos a reflexionar más sobre eso, ¿sí? Para eso están hechas las redes sociales, para compartir las cosas buenas. También hay gente que las utiliza para hacer denuncias, también hay gente que las utiliza para pedir recomendaciones, también hay gente que las utiliza para dar recomendaciones y también hay gente que lo utiliza para subir cosas negativas, pero tiene un efecto contrario en el usuario, en los usuarios. Cuando vemos cosas negativas o cosas que no nos gustan, hay una tendencia al rechazo en la pantalla, ¿no? Pero cuando vemos que un familiar nuestro obtuvo un premio o que un amigo nuestro se acaba de graduar o un hijo de una amiga acaba de graduarse, cuando vemos que algo bueno le sucedió a nuestros amigos y a nuestros familiares, pues las redes sociales las usamos para felicitar, ¿no? También, sin duda, cuando alguien fallece o algún familiar fallece o un amigo también fallece, también lo usamos para dar nuestras condolencias de una manera muy activa en las redes sociales, ¿no?
pero sí, precisamente, la intención es llegar a toda la gente, ¿no? Y también hay un nivel de influencia, hay muchísima gente que con poquitos seguidores ya se cree influenciador, pero también hay un nivel de influencia en nuestros grupos, ¿no? En lo que nosotros estamos dando a conocer o damos nuestros puntos de vista sobre lo que nos gusta, ¿no? Y aquí es un tema muy delicado en cómo vamos a influir o cómo influye la gente en nosotros, a quiénes seguimos, quiénes nos siguen, ¿no? Esa es una parte delicada que no nada más tendría que hablar yo, sino tendría que hablar quizá un psicólogo o alguna otra persona, porque hay gente que se pierde en esa parte, ¿no? En uno, que se creen influenciadores y hablan de temas que son polémicos o hacen declaraciones que pueden costar el trabajo o nuestra vida profesional en el futuro por querer generar un punto de vista, ¿no? Entonces hay que tener muy cuidadosos en qué, en esa parte de influir, ¿no? Y más que nada, enfocarnos en integrar, ¿no? En qué nos ayuda, qué personas están con nosotros, qué nos aportan, de qué parte, de qué voy a ser yo parte, ¿no? Hoy las elecciones en Estados Unidos, la campaña presidencial en Estados Unidos, dejó mucho ese aprendizaje, ¿eh? Deja mucho del tema del racismo, del tema de la discriminación, del tema de en donde mucha gente en Instagram puso su pantalla en negro por unirse a la causa de la discriminación, de los actos brutales en Estados Unidos de los policías contra la gente de color. Y mucha gente, ustedes pudieron ver unas elecciones muy cerradas y pudieron ver precisamente un escenario complejo, ¿no? Pero bueno, voy a platicarles un poco de tendencias y comportamiento de los usuarios en las redes sociales, principalmente en Facebook, porque es la que más usuarios tiene. Como les decía, hoy en día la gente entra, esta es información propia de Facebook, en donde dice, lo primero que hace la gente desde la mañana es levantarse y ver su Instagram o ver su Facebook. Lo primero que hace todas las personas, la gran mayoría de la población, en su teléfono celular, es checar sus redes sociales. Y lo último que hace es checar sus redes sociales, ¿no? Prácticamente todo el día la gente está viendo su teléfono, viendo sus redes sociales y dándole recorrido, ¿no? Revisa su TikTok, revisa su Facebook, revisa su Instagram, revisa su WhatsApp, revisa su Messenger y luego se regresa, ¿no? A volver a hacer lo mismo. Lo está haciendo de manera muy constante dependiendo cómo esté usando su tiempo. Hay quienes, si leemos, hay quienes hacen deporte, hay quienes tienen algunas otras actividades y también le dedican otro tiempo a eso, ¿no? Pero hay muchísima gente que le dedica tiempo, es una realidad, a estar revisando su teléfono. Y está revisando su teléfono porque está siguiendo a personas que le interesan, a artistas, a un sinnúmero de personas, ya sea amistades o no amistades, pero que lo siguen y ven lo que hacen, pues todo el día la gente está sumamente activa, ¿no? En más de 150 veces, como les decía, se recorren alrededor de 42 a 46 metros diarios de teléfono. Y bueno, ¿qué es lo que hace la gente? Realmente lo que hace principalmente es enterarse de lo que hacen sus familias y sus amigos, informarse de sucesos políticos o públicos. La gente se dio cuenta quién fue el ganador en la presidencia de Estados Unidos y en México también. Se entera de la información política por las redes sociales, más rápido que por los noticieros. También la gente utiliza mucho su teléfono para ver y compartir videos, chistes, cosas graciosas, memes, TikTok, ese es el éxito de TikTok, de muchísima parte de la comedia, se concentró ya no en un canal de comedia, no en la televisión tradicional, sino en seguir a ciertas personas. Es más, hay personas que ni siquiera eran comediantes y ahora tienen el número uno en seguidores en México que se convirtieron en casi casi comediantes, ¿no? Compartir denuncias ciudadanas es también una realidad. La gente lo utiliza para decir aquí no hay luz, aquí están tirando basura, aquí hay un bache. La gente está haciendo también crítica del trabajo de las autoridades. Hoy hay más comunicación, más denuncia gracias a las redes sociales, ¿no? Y enterarse de rumores y chismes
es una realidad también, ¿no? También las transmisiones en vivo tienen muchísima fuerza. Hoy, seguramente este año vamos a cerrar con números récords de cuánta gente transmitió en vivo. Precisamente esta plataforma que estamos usando, los creadores de esta plataforma de Zoom fueron de los hombres más millonarios del mundo. Tuvieron más ingresos que las aerolíneas en Estados Unidos, precisamente con la plataforma. Entonces, imagínense la cantidad de uso de Internet, pues va a un aumento, ¿no? Muchísimas universidades y muchas escuelas que tenían cursos y talleres en línea casi no eran escuchados hasta que pasó esta pandemia. Y ahora sí, toda la gente ya se acostumbró a estar en conferencias, en videoconferencias de todo tipo por medio de precisamente estas plataformas, ¿no? Algo que parecía desde hace unos años que no cuajaba, no agarraba, la gente no le tenía tanta fe, pues ahora fue a la fuerza y rápidamente la gente se adaptó, ¿no? Hoy vemos niños desde kinder hasta jóvenes en la universidad que están sumamente activos y que para ellos es la mejor forma de aprender. Ya se veía esa tendencia, muchos jóvenes ya estaban aprendiendo idiomas y clases y todo por medio de las redes sociales, y quizá los adultos no estábamos tan acostumbrados a este medio, pero para muchos jóvenes esto ya es algo sumamente normal, ¿no? ¿Qué pasa? Y esto es un poquito aquí bromeando. Mucha gente le tiene miedo a las redes sociales porque dice, no, destruye parejas, no, es que la contraseña, la información que manejo, no, es que me eliminó de Facebook fulano de tal. Vamos a ser muy sinceros, la gente que le encanta hacer cosas, que le encanta andar de metiche, andar de hablando mal, lo es con redes o sin redes. La gente que es engañadora, no, es que me destruyó Facebook mi pareja. No es cierto, hombre, tú hubieras engañado si hubiera cartas o Viper, hombre. Esto es una red de comunicación. Sí facilita las cosas de la comunicación de punto a punto, pero la realidad es que no tiene que ver las redes sociales con el comportamiento de cada persona. Las personas tienen sus gustos y sus vicios. Y recuerdo una vez aquí un periódico que decía, venden por redes sociales drogas, ¿no? Pues sí, las venden por redes sociales y también por todos lados. O sea, eso no es una novedad. La realidad es que las redes sociales es un medio de comunicación y utilizan ese medio de comunicación. Es un teléfono, pues. Si hubiera, como les digo, a veces que podemos decir, no, es que quebré con mi pareja por culpa de... No, perdiste por la culpa tuya, no por la culpa del teléfono o de la red social, ¿no? Otra realidad es que la gente duerme a menos de un metro de su teléfono celular. Así sean las 3 de la mañana y les mandan un mensaje, se levantan y lo ven, ¿no? La gente sí está al pendiente de la comunicación, de lo que está sucediendo. Eso también hace que sea más seguro. Y también hay una crítica a la gente que utiliza el teléfono y nada más ve y no participa, ¿no? O no resuelve algunas cuestiones que pudiera ayudar, ¿no? Entonces habría que ser también de reflexionar en que también hay gente que en otros tiempos sin teléfono estaba parado así en la calle viendo el accidente y sin ayudar, ¿eh? O sea, que a veces se quiere culpar al aparato, pero la realidad tiene que ver muchísima con la persona, ¿no? Con cómo es la persona en realidad, ¿no? Entonces aquí hay una parte fundamental que quiero platicarles muy rápido. Que en las redes sociales generamos una percepción. Y esto hablando como ustedes, como profesionistas y como jóvenes, de qué imagen damos a nivel, personal. Pues bueno, la realidad es que nosotros generamos una percepción, ¿sí? Voy a ponerle aquí. ¿Qué pasa? Vamos a ser muy claros en esta parte. A ver, si nosotros somos excesivos en lo que estamos publicando, empezamos a generar una percepción. Aunque no sea la realidad de quiénes somos, estamos generando una percepción. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si subimos selfies, parece que estamos diciendo que necesitamos que nos vean, si estamos generando... que somos viajeros, que estamos tristes, que estamos felices,
que tenemos mala suerte. Si generan una percepción de que todo el tiempo empiezan a publicar cosas que empiezan a decir que son, que están tristes o que les pasan cosas malas, la gente empieza a tener casi, casi miedo, ¿eh? La gente empieza a decir, no, hombre, yo me quiero, ya no quiero conocerte, ya no te quiero tener de amigo, me vas a pasar tu mala suerte, ¿no? Empieza a generarse una percepción negativa, ¿no? Si somos, si estamos publique y publique fotos de cualquier tema de los que ven aquí en pantalla, empieza a generar una percepción que pudiera ser negativa por el exceso de publicaciones sin estrategia, sin medir, sin cuidar, ¿no? Si subimos que estamos tomando mucho, que son, la gente empieza a decir son borrachos, son se creen YouTube Star porque están haciendo YouTube Star, porque están haciendo muchos videos, porque están haciendo, pasándose todo el tiempo haciendo deporte, y dicen, ¿a qué horas trabaja o a qué se dedica? Estos son algunos ejemplos, pero todo genera una percepción. Entonces aquí les quiero dar precisamente 10 recomendaciones, ¿sí? Uno, si vamos a generar una imagen nuestra positiva, las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo, ¿eh? Las redes sociales nos van a ayudar muchísimo en nuestra percepción. Uno es, hay que definir qué estrategia, qué imagen queremos dar nosotros en nuestras redes sociales. Y lo hago los reto a que lo hagan de manera personal y que lo hagan de manera estratégica, porque toda la imagen que ustedes dan es, hagan de cuenta que Facebook y Twitter, Instagram y TikTok, digamos que hagan de cuenta que es como si estuvieran vistiendo diario, ¿no? Lo que publican es como si estuvieran ustedes vistiéndose diario, ¿no? ¿Cómo se van a vestir? ¿Cómo van a mostrar ustedes estratégicamente la imagen que tienen ustedes, ¿no? Entonces habría que definir cómo lo define la gente de ustedes, qué encuentran de variables, de puntos positivos a favor de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que la gente dice de ustedes? Y lo que sea positivo y lo que sea de lo que más encuentren es lo que hay que tener en estrategia, ¿no? Entonces, para eso hay que cuidar muchísimo a quienes agregamos a nuestras redes sociales, ¿no? Yo sé que muchas personas y muchos jóvenes quieren ser casi influenciadores y quieren, hay un reto de querer estar todo el tiempo teniendo más gente y más amigos y más validaciones, pero habría que cuidar muchísimo como profesionistas en lo que hacemos y en lo que estamos viendo, de tener a gente que solamente conocemos, ¿no? Esa sería la primera recomendación. Gente que no conocemos, no debemos de tener en nuestras redes sociales, ¿no? Porque no sabemos quién está detrás de ese perfil, porque no sabemos si sea real. Por ahí en los otros puntos que les daba, les decía al último, que había, aquí al último, personas que tienen Facebook, pero no publican nada. Esas personas son peligrosísimas, ¿eh? No, que no publico nada porque no, no quiero que se sepa nada de mi vida personal. No, pero tú sí estás viendo todo, ¿no? Entonces, es preferible no tener a esas personas porque las personas no comparten información contigo, ¿no? Aquí se trata de compartir información positiva, de compartir información que sirve, que son recomendaciones, que ayudan, que nos hace ver a una persona clara, ¿no? Hoy nosotros, por ejemplo, una agencia, muchísimos trabajos, pues cuando una persona no tiene sus redes sociales, genera duda, ¿eh? Genera miedo de decir quién está detrás de, por qué no quiere mostrar su vida, qué oculta esa persona, ¿no? Genera otra percepción muy distinta a lo que era hace unos años, ¿eh? Hoy conozco gente y jóvenes que dicen, no salgo con esa persona porque su Facebook está raro, porque no veo fotos de él con amigos. A lo mejor es un señor casado, me dice la muchacha que trabaja aquí con nosotros. A lo mejor esa persona está casada y por eso no tiene su Facebook medio raro y no sube cosas, ¿no? Entonces empieza a generar una percepción negativa, ¿no? Debemos de tener gente que conocemos. Sí podemos subir fotos y todo, sí tenemos gente que conocemos. Mucha gente el argumento dice, no, es que no quiero que se vea mi vida y no sé qué. Pues sí, porque no tienes gente que conoces. Entonces aquí la parte es, tus redes sociales deben de estar ligadas a gente que realmente conoces, ¿no? Hay que planear estratégicamente
todo lo que hacemos, qué publicamos, para no generar una percepción negativa o generar una percepción de que todo el tiempo estamos solos, o que todo el tiempo estamos haciendo deporte y no trabajamos, o que todo el tiempo estamos en fiestas. Hay que medir qué vamos a publicar, ¿no? Una de las recomendaciones clave es también no saturar las redes sociales, ¿no? En algunos tiempos sí se podía saturar, hoy ya no. Hoy la gente, con una publicación diaria que hagan de ti o cada dos días, es suficiente. La gente le da gusto verte que estás bien y que estás logrando algunas actividades o que estás haciendo algunas actividades, y con eso es suficiente. Cada red social tiene una función distinta, ¿no? No es lo mismo TikTok, no es lo mismo Instagram, no es lo mismo lo que mueves en WhatsApp y no es lo mismo lo que dices en Facebook, ¿no? Entonces, cada red social tiene una función distinta. Y cada red social también le llegas a distintas personas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en qué es lo que publicamos y cómo lo publicamos. Mi recomendación es que sí sean estratégicos, sin decirle a nadie, sean estratégicos en qué van a publicar, en qué van a decir. Hacerlo con mucho detenimiento y tener bien planeado qué es lo que se va a hacer, ¿no? Número 4. Les decía, no generar percepción negativa. Hay que ser estratégico. ¿Qué voy a publicar que sea positivo, que le dé gusto a la gente, a las personas? Les voy a recomendar una película, un documental, les voy a recomendar un libro. ¿Qué estoy haciendo hoy que me benefició? ¿Qué estoy haciendo hoy que voy a beneficiar gente? ¿Qué voy a compartir de fotos anteriores? ¿Qué video voy a subir? ¿De qué voy a hablar? Toda esta parte debe de ser estratégico. Todo lo que hagamos nos tiene que sumar. Todo lo que hagamos nos tiene que sumar positivo. Véanlo así, de forma estratégica, para que nuestras vidas generen una percepción positiva. No dejen de recordar que si subimos así nada más a lo burdo, empezamos a generar cierta percepción que pudiera lograr o que pudiera afectarnos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el grupo de amigos que tenemos, es la gente que nos ve, es el día de mañana que estemos trabajando en una empresa, compañeros van a decir, ah, mira, es amigo de tal y siempre está en fiestas o siempre hace esto, o pertenece a tal partido político, o siempre es de ingrillo, o siempre habla mal de tales personas, y nos puede afectar en nuestra vida política, a todos, ¿eh? Yo he visto licenciados en medicina afectados por las redes sociales por haber hecho comentarios negativos en algún momento. He visto a licenciados en derecho, ni se diga, a políticos, a funcionarios, a empresarios. Entonces, nos ha tocado a nosotros cubrir casos de crisis porque utilizaron más sus redes sociales, ¿no? Porque tenían gente que a lo mejor lo seguía y ni les publicaba nada, pero ahí estaba observando a ver qué cosas subían para ver de qué manera lo utilizaban negativamente. Entonces hay que tener, como les decía, todos estos puntos para estar conscientes de cómo vamos a manejar nuestras redes, ¿no? Hay que tener mensajes clave, pues mensajes primordiales que aporten. ¿A qué me refiero con que aporten? A que todo lo que nosotros subimos a nuestras redes genera algún sentido positivo o negativo en nuestras vidas, ¿no? Pero no hay que saturar, hay que hacer cosas que sean positivas, procurar que sean positivas. Yo sé que a lo mejor puede haber una crítica o una mala experiencia, pero vale más decir todo de manera positiva y mostrarlo de manera positiva, a manera de aportar. Es decir, si yo choco o caigo en un bache, decir cuáles fueron las circunstancias y qué fue lo que ocurrió, para que la gente tenga claro y no se generen percepción negativa, ¿no? Esto a veces ayuda muchísimo también para esclarecer cosas que pudieran convertirse en chisme o que pudieran generar alguna percepción negativa de nosotros. Resuelve, siempre el video resuelve. Ha ayudado a muchísima gente a que a veces cuando dice, no, tuve un accidente, pero créame, cuando mostramos el video y ponemos los videos, las cámaras que había, o si tenemos una cámara en nuestro carro, o en un local había una cámara y se ve quién tiene la culpa, la gente te da la razón, ¿no? Si no ve el video, si no hay video, muchas veces la gente cree en versiones que pudieran afectarte, en versiones que ni saben cómo ocurrió, pero dan su versión, ¿no?
Entonces, el video ayuda muchísimo a resolver mucha parte de la percepción, ¿no? Pero la parte aquí clave es también no saturar, no estar sube y sube a cosas, sino nada más cosas que nos ayudan a nuestras personas, ¿no? Algunas de las preguntas, por favor, chicos, si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, mencionar primeramente su carrera, su campus y el comentario. Aprovechando que tenemos aquí a Jorge. Bueno, miren, aquí me hace una pregunta Jezabel. Me dice que si se refiere a que se hace público las conversaciones. Facebook da de lo que hablan de manera global. No dice quién, pero nos dice de qué se está hablando en Facebook, ¿no? De qué conversaciones están hablando, cuántas palabras están manejando referente a, ¿no? Por ejemplo, decía ahí, hablando de economía, sí nos dice, sí puedes poner en México cuántas personas están hablando de economía y te da un rango. No te dice quién, pero se hace público las palabras mencionadas en las redes sociales, ¿no? A ver, un mensaje nuevo aquí. Brian Arellano, Tijuana, cree que nos espían. No nos espían las redes sociales, no hay espionaje, es una computadora la que hace los algoritmos, lo que detecta las palabras, cuando se dicen groserías, cuando se hacen ataques, son combinaciones de palabras. Y cuando, por ejemplo, nosotros queremos revisar de cuánta gente está hablando de ir a comer, pones en el sistema y te dice la cantidad de personas, pero no te dice quién, ¿no? Hay una protección de datos de cada persona, pero obviamente hay una base de datos de todo lo que se está manejando, de los hashtags, de toda la información, pero sirve para hacer publicidad. Básicamente sirve para hacer publicidad y en realidad no hay una persona física de Facebook que esté viendo, o de Facebook, o de Twitter, o de TikTok, o de cualquier red. Es imposible, son millones de conversaciones diario, ¿no? No habría forma humana de leer las redes sociales, ¿no? A ver. Aquí me dice Aarón González, me encantó el tema, muchas gracias por los recomendados. Gracias a ti, Rocío. Muchas gracias. Qué bueno que hiciste énfasis en lo que se publica en las redes sociales, porque desgraciadamente hay mucha gente negativa que se la pasa agrediendo. Efectivamente, Angie, hay muchísima gente, hay que tener mucho cuidado en quienes tenemos en nuestras redes, ¿no? Maestra Griselda, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es importante que sepan que, bueno, los vicios de las personas y su comportamiento se reflejan en las redes sociales, ¿no? Y a veces se culpa a las redes sociales. No, es que la gente es así y así, ¿no? Esa gente siempre ha sido así, hombre. No es la red social, son las personas, ¿no? Sí. Muy bien, qué bueno, Gonzalo, que te ayude en tu página. Ah, que si le abren el micrófono a las personas, por parece que están bloqueados. Ah, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Noé de Xochicalco, en la carrera de administración. Sí. Sí, me escucha. Muchas gracias por su presentación. Y sí, para mí se me hace muy interesante porque con el tiempo vimos estas redes entrar. A mí me tocó, pues tengo ya 30 y tantos años y me tocó mirar cuando entró las redes y ahora el cambio y ahora los resultados que nos comentó usted en sus presentaciones. Que muchas gracias y se me hizo muy interesante. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Noé. Gracias. Uh-huh. A ver acá. ¿Crees que las redes sociales desaparezcan en el futuro? No, yo creo que las redes sociales tienen muchísima fuerza porque son un medio de comunicación, ¿no? Aquí Eduardo Aragón me pregunta que si creo que van a desaparecer.
No, al contrario, yo creo que es el nuevo modelo de comunicación y de televisión y de periódico y de revista, ¿eh? Hoy las redes son precisamente la nueva forma de comunicarnos, ¿no? ¿Consideras que válido que una persona se retracte de su opinión o una acción haya, una vez que haya sido expuesto? Sí, yo creo que sí, Esmeralda Miranda. Sí debe retractarse la gente. A veces vale la pena hasta borrar ese post y ver qué tanta gente nos vio y qué tanta gente le llegamos. A veces si nosotros hablamos de algo que hicimos o dijimos, pues lo vamos a exponer más, ¿no? A veces ya mejor si nadie lo vio o casi no tuvo impacto, pues ya no mencionamos, ¿no? Pero a veces si fue algo agresivo o algo fuerte, sí vale la pena retractarse, ¿no? Y decir, bueno, estaba en otra etapa, considero, vale la pena disculparse, porque, miren, a ustedes, no sé si recordarán al licenciado Valeriano, este que se tomó una foto de una marca y que tenía un cuadro con la marca y que se hizo muchísimas bromas. Él vino precisamente aquí a nuestra oficina para pedir ayuda sobre el manejo de la crisis, ¿no? De una crisis donde lo atacaron muy fuerte y burlándose. Y por fortuna, dice él, su hija tenía 3 años. Dice, ¿pero qué hubiera pasado si mi hija hubiera estado en la universidad o si hubiera estado en la preparatoria? Y solamente la gente se burló de mí, dice, del licenciado Valeriano. Se burlaron muchísimo. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera tenido a mi niña en la secundaria? Le hubieran hecho pedazos, ¿no? Él, como sea, recibe la crítica y la burla, pero imagínense en otro nivel, ¿no? Gracias por darnos este espacio, me gustó mucho. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó, Angie. Javier Ortiz, de Mercadotecnia. ¿Qué tanto cree que sea posible que, mediante la propaganda, publicidad de las redes sociales, cambie la percepción de los usuarios con fin de manipular cierto segmento de la sociedad? Mira, esa es muy buena pregunta. Creo yo que hoy la gente tiene muchísima información. Ser manipulado hoy está medio complejo, ¿no? Muchas veces he hablado de los fake news y de que, y pues sí, habrá gente que cae, que a mi juicio es gente ya muy grande, que no está muy acostumbrada a las redes sociales. Pero creo que la gran mayoría de los jóvenes, la gran mayoría de las personas, va generando su percepción por muchísimas variables, no solamente por las redes sociales, no solamente porque le llega información con publicidad. Sí ayuda a la publicidad a llegar la información y tener un juicio mejor, pero manipular a las personas está muy complejo. Es algo que creo que las redes sociales llegaron a, ahora sí que como dice el presidente, benditas redes sociales llegaron a dar otro panorama, ¿no? Tanto al presidente le beneficia como le afectaron, ¿no? Entonces la gente va generando su juicio de lo que va viendo, pero yo no me atrevería a decir a que genera influencia. Quizá en un segmento muy, muy básico, en donde no tienen capacidad de sentido común, pudiera ser, pero la realidad es que las redes sociales nos da muchísimo más información y ayuda sin duda a tener mayor transparencia. Ayuda sin duda a que tú mismo busques si es verdad o es mentira lo que se dice. Ayuda muchísimo las redes sociales a comunicarte y a tener diferentes versiones. Yo creo al contrario. Las redes sociales ayudan a que no se genere influencia por otros medios. Antes nada más teníamos un noticiero, ¿no? Un noticiero de televisión donde había un Jacobo Zabludowski y decía, y lo que decía era la verdad para todos. Y había nada más 2 o 3 periódicos con prestigio y si salía en la portada, eso era. Hoy ya no tienen esa influencia, ¿no? ¿Qué opina la información falsa que nos encontramos día a día? Que mucha gente lo cree. La realidad es que la información falsa, mucha gente ya está consciente que y rápidamente hace una búsqueda, ¿no? Como les digo, creo que este fenómeno de los fake news afecta más que nada a gente muy adulta que no está tan acostumbrada a las redes sociales. Pero la gran mayoría que ve una noticia falsa, inmediatamente la googlea y busca a ver si qué fuentes la dijeron. Y a los segundos ya sabe si es falso o es verdadero. ¿Sí? Muchas gracias. La conferencia es muy importante. Quería saber qué tanto mostraron. Que no nos roben nuestra identidad, felicidad. No se roban la identidad por las redes sociales. Eso sí se los puedo casi asegurar.
se roba la identidad cuando nosotros tenemos abierto y tenemos a gente que ni conocemos, ¿eh? Ahí es donde tenemos que, debemos de tener cuidado. Un dato muy importante que me platicaba un ejecutivo de Facebook. Diario hay 200,000 notificaciones en el mundo de quejas de que hay páginas falsas y que están manejando. ¿Y saben de qué es? Mucho tiene que ver con las cuestiones personales. Mucho es de que la exesposa o el exesposo o que la exnovia o que el exnovio se robó las fotos y está haciendo mal uso. Mucho está concentrado en los problemas familiares o en los problemas de pareja, no tanto en otro tipo de uso, ¿eh? Pero como les decía, esto es una situación normal que pasa en los seres humanos, ¿no? Y que así se atacan, ¿no? Realmente da mucho que hablar, el mundo habla, responde todo, sigue su rumbo, ahí se me movió, se responde todo siempre y cuando, como sociedad, hay que ser siempre positivos, sí, hay que ser siempre positivos. El amarillismo en las noticias, en el internet, sí, como les decía, que depende mucho de lo que nos gusta, ¿no? Hay quienes son super fans del blog del narco y donde se ven homicidios y donde se ve gente ahí torturada. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Como hay gente que le gusta cosas de páginas para adultos. La página para adultos es la número 13 a nivel México, más vista. Hay una página de adultos, ahí ustedes pueden entrar en varios rankings y van a darse cuenta que México es también uno de los países que ve más páginas para adultos en el mundo, ¿no? Pero también es el que más ve Netflix y el que ve más YouTube. Entonces, eso tiene que ver con el comportamiento de las personas y con la cultura de las personas y con los gustos de las personas. No necesariamente es culpa del internet o de las redes sociales, ¿no? El amarillismo vende eso. Vende, así se vendían. Si no existieran las redes, estuvieran comprando ahí el Alarma que había antes, una revista. Pues ahí para todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué bueno que muchos me han comentado que les gustó nuestra información. Pues aquí estamos para servirles. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno. Muchas gracias a todos. Vamos. Gracias, Jorge. Bueno, damos por concluida la primera conferencia de este evento de Expo Imagen Profesional. Por ahí estoy proyectando reconocimiento para Jorge Camarillo Gobea. Les leo rápidamente por su participación como ponente en el Personal Branding Expo Imagen Profesional, conferencia de redes sociales para profesionistas dirigida a toda la comunidad Xochicalco de Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana, Baja California, Tijuana, Baja California, martes 10 de noviembre, firma los vicerrectora, la maestra Perla Verónica Galván del Castillo, la vicerrectora del Campus Tijuana, el doctor Rogelio Armando Pulido Viedo, director académico de Campus Tijuana, y servidor licenciado Osvaldo Vargas Lorenzana, coordinador de Plan de Vida. Vamos a hacer llegar este reconocimiento para Jorge. Y pues de nuevo, Jorge, muchas gracias por la participación, muy, muy interesante. Vemos que los comentarios de parte de los chicos, pues sí, generó esta expectativa y sobre todo este interés para el tema, ¿no? Pues muchas gracias. Les agradecemos a todos por la asistencia y pues damos por concluida esta primera conferencia del día de hoy. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes y cualquier día con gusto, me encantaría volver a participar, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Maestra Karina, ¿ya anda por acá? Ah, excelente. Ya hola, hola, profesor Héctor, ¿cómo está? Buenas tardes para todos los participantes. ¿Cómo buenas se encuentran hoy? Muy bien. Bueno, buenas tardes desde Colombia, ¿no? Así es, aquí México, todavía buenos días. Ajá, exactamente. La maravilla de la tecnología que nos permite estar conectados. Así es, así es. Ok, vamos a dar nada más unos minutitos para que se pueda proyectar la cápsula. Me va a hacer el favor, creo que mi compañera Aide, de proyectar la cápsula para iniciar con la presentación. Gracias.
Profe Héctor, ¿el video tiene volumen? Porque no se está escuchando. Es decir, el audio no está... Sí, estamos teniendo problemas con el audio. Digo, no es una explicación como tal, pero es una música nada más dándole ambientación. Muy bien. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok. ¿Ya pueden visualizarla? Acabo de compartir. Ok. ¿Pueden ver en pantalla a la maestra Karina? Sí, ya ahí nos vemos. Perfecto. Entonces, iniciamos. Bueno, estamos una vez más en esta parte de las conferencias del Plan Iluminador de Plan de Vida en Campus Ensenada, a nombre del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco, las coordinaciones de Plan de Vida de Tijuana, Mexicali y Ensenada, les brindamos la más cordial de las bienvenidas. Construir, potenciar y controlar tu propia marca personal te ayudarán a generar nuevas oportunidades, a la vez que te facilitarán la consecución de metas y objetivos. Bienvenidos a la conferencia Transforma tu vida con el poder de tu marca personal. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo. Ella es de Colombia, en el área académica, cuenta con una certificación internacional en coaching profesional, Training Skills, expertos en coaching y programación neurolingüística por la Universidad de Medellín, Colombia. Máster en marca personal por Borja Vilaseca Institute de Barcelona, España. Facilitadora de metodologías de innovación Wake Up Brain por el Centro de Innovación de Bogotá, Colombia. Máster en gerencia de mercado por la Universidad San Francisco de Paula Santander. Especialista en gerencia de mercado por la Universidad de Santander, UDES. Especialista en gestión de empresas por la Universidad Politécnica de Valencia, España, y licenciada en comercio exterior por la Universidad de Santander, UDES. En el área profesional, es consultora empresarial, personal brander, gestión de marketing en Cúcuta, Colombia. También es directora de los posgrados Maestría en Administración e Innovación, con especialización en Gerencia e Innovación en la Universidad de Simón Bolívar, también en Cúcuta, Colombia. Docente, consultor en modalidad virtual en el programa de Administración de Empresas, CEIPA Business School en Medellín, Colombia. Es docente, consultor en los programas de Administración de Empresas, Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, Colombia. Muy bien, damos la bienvenida a la maestra Karina Arenas. Muchas gracias, profesor Héctor. Bueno, inicialmente por la invitación maravillosa que me hace a participar de este evento tan importante como lo es la Feria de Personal Branding en esta reconocida institución, Universidad de Xochicalco. De verdad, muy feliz y contenta de poder compartir acá con ustedes este espacio. Y sobre todo, gracias, profe, bueno, por esa generosa presentación que ha hecho en este momento de Karina Arenas. Muchas gracias. Muy bien. Compartir. Ok, gracias. Me gustaría saber si de audio estamos bien mientras en lo que voy compartiendo acá la pantalla. Sí, puedo escucharlo perfectamente. Ok, gracias. Ahí ya estoy compartiendo. Ok, excelente. Cualquier novedad, por favor, pues estaré atenta. Gracias. Bueno, bienvenidos a este maravilloso espacio donde vamos a hablar de marca personal. Yo voy a ampliar acá la presentación. Muy bien, como ya lo dijo el profesor Héctor, soy Karina Arenas, una persona apasionada por compartir, por llevar un mensaje que aporte a la transformación, que aporte al cambio de la vida de muchas personas. La marca personal ha sido una herramienta maravillosa que conocí
hace algunos años atrás y ha transformado completamente mi vida, no solamente en lo personal, sino mucho ha tenido que ver en el avance profesional y hasta, bueno, en la vida social, familiar y demás. Entonces, es una herramienta muy linda, muy buena, muy poderosa, que hoy, bueno, vamos a tener un acercamiento y vamos a charlar un poco de eso, y la idea es que se lleven pues una información muy concreta, unas ideas y unos tips clave para poder construir con éxito tu marca personal. Transforma tu vida con el poder de tu marca personal. Y es que lo trascendental de esto, me encantaría iniciar con una frase que me encanta de Borja Vilaseca, que es un experto en marca personal, y es que la marca personal será al siglo XXI lo que fue el título, o lo que ha sido el título universitario al siglo XX. Y es la invitación a que lo veamos desde lo trascendental, ¿no? Porque el tema de marca personal no debemos verlo como un lujo, no debemos verlo como algo que, pues, unas personas sí y otras personas no, sino que realmente lo debemos ver como algo imprescindible para tener éxito en el mercado laboral actual. Las condiciones del actual mercado laboral han cambiado muchísimo frente a lo que conocíamos de la era anterior. Ahora nos encontramos en la era del conocimiento, donde claramente la mayor fuente de riqueza son las personas, y ese conocimiento, cómo lo gestionamos, cómo lo podemos poner al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, cómo a partir de tus talentos, de tus habilidades, de eso que más te gusta hacer, puedes aportar mucho valor en el entorno en el que estás y, por qué no, en el mundo entero, pues teniendo en cuenta el medio digital y el mundo digital en el que nos encontramos. Estamos llamados a la reinvención profesional. Hay un estudio que se menciona en el libro Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, donde se menciona un estudio de la Universidad de Oxford, donde dice que cerca del 47% de los trabajos va a ser reemplazado por máquinas con inteligencia artificial, por robots. Y esto, más que preocuparnos, es un llamado a ocuparnos en cómo nos estamos preparando de cara a ese futuro que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Te aseguro que muchas personas allá en Harvard y en Silicon Valley están trabajando arduamente para que tu trabajo desaparezca en la medida en que, bueno, si es carente de creatividad, es deshumanizado, es lo que es el futuro que se le avecina. Entonces, el llamado es a poder despertar de esa zona cómoda en la que estamos, porque evidentemente nadie crece en la zona cómoda, evidentemente nadie va a crecer. Hay una frase muy bonita de Albert Einstein que dice: la mejor definición de locura es hacer lo mismo todos los días y esperar resultados diferentes. Entonces, es el momento de abrirnos al cambio, es el momento de conectar realmente con nuestra esencia, con lo que más nos apasiona, con nuestra identidad, saber quiénes somos y para qué estamos en el mundo. Es momento y es el llamado. Estamos justamente en la época más importante para poder transformar nuestra vida. Entonces, si vemos cómo era la vida antes, es muy parecida a lo que estamos viendo en pantalla, una línea recta que tenía solamente una muy pequeña inclinación, donde las personas simplemente, bueno, ya eres niño, vas creciendo, entras a estudiar, haces el colegio, tu bachillerato y demás, y luego entras a la universidad. ¿Sí? Estudiabas una carrera, o esto por lo menos era lo que conocíamos antes en la vida de nuestros padres, de, bueno, nuestros familiares, las anteriores generaciones, y era como que estudiar para encontrar un empleo fijo, un salario fijo, donde incluso muchas personas llegaban a pensionarse en la primera empresa donde entraban a trabajar. Y así pues iba la vida como que sin mayor altibajo, porque era más como estar en un círculo, ¿no? Tú estudias, haces una carrera, y ya luego encuentras un empleo fijo donde vas a recibir un salario mensual, y bueno, ya, fin, llegaste a tu meta. Entonces, la vida de hoy es muy diferente. La vida de hoy la podemos asimilar más a lo que es una montaña rusa. Y me encanta este símil porque es la realidad. Hoy nos podemos encontrar en un punto
y mañana podemos estar en otro punto muy importante de nuestra vida en cualquiera de los ámbitos de nuestra existencia, la vida personal, profesional, laboral, social, ¿sí? Espiritual, emocional. Hoy la vida está llena de incertidumbres. Hoy tu profesión es una base importante para poder tener éxito, pero es eso, es la base. A partir de ahí debes tú empezar a generar la responsabilidad, ser consciente de que eres el co-creador de tu vida, que eres el co-creador de tu futuro, de que a partir de este momento en que te estás formando como profesional, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu proyecto de vida? O si ya estás desarrollando algo más allá de tus estudios universitarios, como en un emprendimiento, ya tienes tu empresa, o ya estás vinculado como colaborador en una compañía, empezar a ver cuál es tu visión de la vida, es decir, hacia dónde quieres ir, y empezar a trabajar desde el momento presente con pequeñas acciones que te lleven, que te acerquen a esa gran meta. Entonces, la vida hoy, estamos en la era de la incertidumbre, ¿sí? Donde las estrategias que hoy desarrollamos como profesionales, incluso las empresas, lo hemos visto en este año, más precisamente este 2020, con tantos cambios y con cambios muy acelerados además, que no está haciendo otra cosa, sino que mostrándonos cómo va a ser el futuro en la medida en que más avance el tiempo, y va a estar lleno de cambios volátiles que no nos van a dar ni siquiera espera a que podamos aplicar una estrategia y seguirla desarrollando por mucho más tiempo, sino que cada día va a traer un reto, un desafío diferente. Hoy por hoy, no es el pez grande el que se come al chiquito. Hoy el pez rápido se come al lento. Y lo que quiero decir con esta frase es que qué tan rápidamente te estás adaptando a los cambios del nuevo mercado laboral. Qué tan rápido te estás adaptando a la nueva demanda del mercado laboral. ¿Estás pensando en cómo están consumiendo hoy tus clientes? ¿Estás pensando cómo está moviéndose tu sector? ¿Y cuáles son esas nuevas dinámicas que se muestran ahí? Cuando tenemos claro o más o menos claro esa visión hacia donde queremos llegar y entendemos y no dejamos pasar esas señales del entorno, ahí es cuando empezamos a poder decir, bueno, por este camino me puedo ir y por aquí puedo empezar a generar X o Y estrategia que me permita poder estar respondiendo a las necesidades del nuevo mercado laboral. Y en esta era de la incertidumbre, donde te lo he venido mencionando, necesitamos como profesionales desarrollar nuevas habilidades y competencias para esta nueva era. La era industrial, que era la era inmediatamente anterior a la era del conocimiento, pues la conocemos o la recordamos como ese momento histórico en la evolución de la humanidad tan importante que nos ha permitido estar hoy donde estamos. Pero fue ese momento de tantos cambios, ¿no? Donde empezaron a llegar pues estas fábricas, producción en serie. Y si pensamos en ese momento histórico, y vamos un poco más atrás, la era inmediatamente anterior, la era agraria. Si pensamos en esos campesinos, en esas personas que del campo tuvieron que salir a la ciudad a trabajar en estas empresas, bueno, el cambio tuvo que haber sido bastante fuerte. Más o menos podríamos decir que algo parecido a lo que sentimos hoy en este tiempo de tanta incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar y no sabemos si ni siquiera estamos preparados para poder enfrentarnos y responder a estos nuevos desafíos. Entonces, la invitación es más a tomar conciencia y ser responsables de lo que estamos haciendo para construir nuestro propio futuro. Y ya más adelante vamos a entender por qué esta introducción para ahondar en el tema de la marca personal. El Foro Económico Mundial este año nos ha traído, bueno, como ha sido recurrente en años anteriores, el top 10 de las habilidades clave, esenciales, le llamo yo, las habilidades esenciales para que un profesional pueda tener éxito en este nuevo mercado laboral. Yo traje acá, listé algunas de esas 10, y que son tan importantes y que además son las que integran el desarrollo de una marca personal sólida, consciente. Una de ellas es la inteligencia emocional. Fíjate que en la mayoría de los casos, en los colegios, en las universidades, en las escuelas, no nos enseñan inteligencia emocional
no está en pantalla, pero tampoco nos enseñan inteligencia financiera, no nos enseñan cómo tomar decisiones, no nos enseñan autoconocimiento, que es el pilar de los pilares fundamentales para el desarrollo de tu marca personal. Y es tan importante para tener éxito en la vida, tan o más importante como tu propia carrera profesional. Hay estudios que demuestran que el 80% de las habilidades que necesita una persona para tener éxito son sus habilidades emocionales. El 20% son las habilidades técnicas, es decir, su conocimiento en su profesión, en aquello que se ha preparado técnicamente. O sea, el 80% se lo damos o se lo dan los expertos en estos estudios a la inteligencia emocional. Déjame decirte algo, tú tienes cualquier persona tiene un cerebro igual al de Albert Einstein, por ejemplo. La diferencia de este personaje con una persona como tú o como yo es la manera en que tenía programada su mente, la gestión de sus emociones, cómo gestionaba sus creencias, qué tipo de creencias tenía y si estaban estas aportando a sus metas, a sus objetivos. Entonces, hoy es importantísimo, es imprescindible que te formes en este tema de inteligencia emocional. Y te voy a hacer una invitación, y es que cuando estés en la tranquilidad de tu casa, buscas en Google 10 habilidades top del Foro Económico Mundial, le das una mirada y empiezas a identificar qué habilidades tienes de esas para seguirla fortaleciendo y cuáles de pronto tú ves que como que nos rajamos ahí, diríamos aquí en Colombia coloquialmente, para empezar a fortalecerlas, a desarrollarlas, porque mira, la empresa de hoy, el empleador de hoy, más que buscar un profesional que sea solamente un administrador de empresas, un licenciado en matemáticas, un profesional de los negocios, busca personas con capacidad de tomar decisiones. Fíjate que las personas con mayor nivel de inteligencia emocional este año, pues seguramente tuvieron, digamos que un menor impacto negativo en lo que fue la pandemia, llegar pues de un momento a otro sin pedirnos permiso y lanzarnos a ese precipicio en la que se nos transformó la vida completamente, la manera de trabajar, de estudiar, de relacionarnos, ¿sí? ¿A cuántos no nos ha tocado, alza la mano, cantar el cumpleaños a través de una videollamada? Entonces, fíjate que habilidades como estas son tan esenciales en la vida como tu propia carrera profesional. Y es muy importante tener conciencia de esto y empezar a desarrollar acciones que me lleven a poder formarme en estas competencias. La creatividad. El empleador de hoy necesita personas capaces de explorar su creatividad, de ser innovadoras. Y si tú no vas a trabajar en una empresa o no trabajas en una empresa, y más bien tu objetivo es tener tu empresa, tu propio negocio, o si eres ya emprendedor, déjame decirte que es esencial que desarrolles tus habilidades creativas, porque es la única manera que es la única manera en la que vas a poder experimentar, en la que vas a poder analizar qué otras cosas, qué cosas diferentes puedes hacer para desarrollar tus objetivos, los objetivos en la empresa que estás desarrollando. Es clave, fundamental. Y déjame decirte algo, todas las personas somos creativas o tenemos habilidades creativas. Muchas veces nos dicen, o nosotros mismos nos decimos, tenemos allá unos pensamientos que no, es que a mí no se me da la creatividad, no, es que yo para la creatividad soy malo. De pronto eso viene a raíz de unos pensamientos que traemos de nuestra infancia, de nuestra formación, de nuestros mismos padres, ¿sí? De nuestros cuidadores, profesores, en donde quizás en algún momento por algún trabajo o alguna actividad que hicimos, ay, pero es que usted sí es malo para esto, usted sí que nada creativo, y nos quedamos con eso. De pronto pensamos que eso no es importante, pero eso queda guardado en tu inconsciente y esa información queda ahí procesándote, aunque no te des cuenta. Y hoy genera impacto en las decisiones que tomas, en cómo te desarrollas, ¿sí? En esas habilidades que estás gestionando. La creatividad, tú puedes ser creativo, tú eres creativo desde el momento en que te levantas en la mañana a bañarte, a prepararte para tu día de trabajo, para tu día académico y piensas en la ropa que te vas a poner. Cómo vas a combinar, no sé, tus zapatos con tu ropa, tus accesorios, los caballeros, no sé, su reloj, todo, cómo lo van a combinar. O sea, desde ahí empezamos a gestionar esa creatividad.
lo que podemos hacer a nivel empresarial y a nivel profesional es maravilloso en la medida en que creamos que podemos hacer las cosas, en la medida en que nos demos la oportunidad de hacer las cosas. La diferencia entre soñar y tener éxito es tomar acción. Hay muchas personas que se la pasan en la isla de algún día. Algún día voy a hacer esto, algún día desarrollo esta estrategia, algún día leo este libro, algún día llamo a este otro cliente. Algún día, yo no conozco un día en la semana que tenga esta definición, conozco lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Pero no hay un día que se llame algún día. Entonces, realmente, para ser más creativos, la invitación es a que te quites esas etiquetas que traes de que no puedo, que no soy capaz, porque podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, siempre y cuando tengamos esa voluntad y tomemos la decisión de avanzar. Fíjate que hoy las habilidades de comunicación son imprescindibles para tener éxito en esta nueva era. O sea, ya no se vale que tú digas, no, es que yo la tecnología por ahí como que no es lo mío. O sea, ya no hay chance, es decir, no puedes como que evadir el tema porque es necesario. Las empresas de hoy necesitan personas con habilidades de comunicación, no solamente en entornos online, ¿verdad? Lo que conocemos como digital, sino en los entornos offline, en lo presencial, en lo físico. Y es que la manera como te comunicas, también van a fluir más tus relaciones con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tu familia, con tus clientes. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Qué tan fluido te comunicas? ¿Si estás transmitiendo, si estás llevando el mensaje que quieres dejar? Muchas veces tenemos una idea fantástica, ¿no? La tenemos aquí completamente desarrollada, sabemos todo de inicio a fin. Pero justamente esa deficiencia, por decirlo así, en esta habilidad, no permite que le demos desarrollo o nos quedamos con la idea ahí y nunca sucede nada. Qué triste guardarnos esas ideas tan maravillosas que podemos generar, qué triste guardarnos ese talento, esa habilidad que podemos descubrir y potenciar por falta de habilidades de comunicación. La verdad, la invitación es a que empieces, si ya ves que tienes esta habilidad, poténciala, fortalécela. Es tan importante para el desarrollo profesional, para el éxito en tu empresa, para tratar con tus clientes, cómo te perciben, cómo estás gestionando esas relaciones en términos de comunicación. Si estás dando el mensaje, si eres el líder de ese proceso, si eres el gerente de esa empresa, si eres el líder de ese proyecto, ¿estás seguro que está llegando el mensaje a tus colaboradores, a tus clientes? O por el contrario, ves que de pronto los resultados esperados no son lo que tú anhelas, lo que el ideal, y te has preguntado si efectivamente ese mensaje está llegando con claridad. ¿Qué tanto te estás comunicando? No solamente listo, que en la vida, en la anterior normalidad, estábamos acostumbrados al trabajo presencial, pero este año sobre todo, donde todos ya estamos, pues, nos empujaron a este escenario, sin preguntarnos qué tanto te estás comunicando. Tú sí prendes la camarita para hablar con la otra persona, si te preparas, si estás consciente de ese mensaje o no, o vas ahí como por hacer las cosas, como por cumplir. Eso y muchas cosas, o muchas otras cosas en términos de comunicación que ya luego pues tendrás que empezar a investigar y a estudiar mejor, son clave. O sea, es tan importante comunicar el mensaje como ese mensaje o esa estrategia que necesitas desarrollar. Y ahí pues ya mencioné comunicación y competencias digitales. No podemos darnos el lujo como empresa, como profesionales, de no manejarnos y no gestionarnos en los entornos digitales. O sea, no existir en la web, en una red social, es como que, o sea, tu empresa no existe. Y te estás quitando una gran oportunidad. Porque fíjate que cuando estamos en un negocio o en una empresa donde se maneja solamente de manera física, pues te limitas a un mercado que es el mercado que te rodea, tu entorno, ¿sí? Tu región, tu localidad, tu departamento, tu estado, tu país. Pero fíjate que al empezarnos a manejar en estos escenarios ya digitales, tu mercado es el mundo, no hay límites, no hay barreras. Y tu vitrina hacia ese mercado o gran mercado es un sitio web, una red social, una plataforma digital. Bien, entonces no podemos seguir siendo ajenos a estos nuevos escenarios, sino más bien empezar a ver cómo nos podemos desarrollar más en esa parte. Y esta me encanta, flexibilidad cognitiva, que es la última de mi lista. ¿Qué quiere decir esto? Mira,
No, no las sabemos todas. Es decir, lo que tú sabes hoy, mañana, quizás, y ya no te sirva. El conocimiento se vuelve obsoleto muy rápidamente. Mente abierta. Invitarte a que abras tu mente, a que, bueno, si has venido haciendo algo durante varios años, pero resulta que hoy ya no te funciona, bueno, es el momento de parar ahí, reprogramar y empezar, desaprender y aprender de nuevo. Flexibilidad cognitiva, mente abierta, dispuesta a aprender de lo nuevo, ¿sí? Ok, ya lo que venías haciendo te funcionó un tiempo, pero en este momento hay cambios y no podemos funcionar de la misma manera, o sea, no podemos seguir pensando de manera análoga en un mundo totalmente digital. Debe haber una articulación entre estas dos, ¿no? Entre la parte análoga y la parte digital, porque nos movemos en los dos ambientes y es importante. Aprender, desaprender y reaprender. Y esto en gran medida lo integra lo que es la estrategia de la marca personal. Ya vamos a ir profundizando de esta maravillosa herramienta más adelante. Entonces, precisamente, ¿qué es la marca personal? ¿Qué conocemos como la marca personal? Y te voy a pedir que por un instante cierres tus ojos, o bueno, ahí donde estás, pienses, ¿a quién admiras? Piensa en esa persona a quien admiras. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, un colega, puede ser un artista, ¿no? Lo tienes. Ahora piensa, ¿por qué admiras a esa persona? Es decir, ¿qué acciones, qué palabras, qué cosas hace esa persona que te hace admirarla? ¿No? Ese por qué la admiras. Lo tienes. Muy bien. ¿Qué pasa? La marca personal es ese recuerdo, es esa imagen que dejamos en otros. Todos los seres humanos tenemos una marca personal. Desde que nacemos estamos dejando huella, ¿no? Estamos dejando un recuerdo en otras personas. Con tus acciones, incluso con tus omisiones, si tú haces o dejas de hacer algo, estás dejando un mensaje, estás dejando un recuerdo de ti, ¿verdad? En esa otra persona. Con tu lenguaje verbal y no verbal, con cómo tú expresas, cómo tú, qué conductas tienes, tu presentación personal. Con todas estas acciones estás dejando un recuerdo. Imagínate que estás en una reunión de trabajo, ¿sí? O bueno, en una reunión profesional con un grupo de personas y estás ahí en una reunión, no sé, en una sala de juntas, por ejemplo. Te vas, porque bueno, ya te retiras. Lo que quedan hablando esas personas de ti es tu marca personal, esa huella que vas dejando, ¿no? Ahora, el personal branding, que es el término obviamente en inglés, ya es la gestión de la marca personal y es ahí a donde te hago la invitación de que empieces a volverte responsable y consciente de la importancia de lo que esto implica en el impacto que le vas a dar a tu profesión a través de la imagen que estás dejando, de ese impacto que le estás dejando al mundo con tu marca personal. El primer acercamiento que se tuvo de este tema de marca personal lo hizo el señor Tom Peters. Él escribió un artículo, Una marca llamada tú, en el año 97, y a partir de ese momento se empezó a ahondar más en esta temática. Y es que Tom nos dice que somos el CEO de nuestra propia empresa. O sea, yo S.A., tú allá que estás detrás de esa pantalla, eres tu empresa más importante. Básicamente la marca personal o la gestión de la marca personal es todo este branding, todo este proceso de marketing que hacen las empresas, pero esto enfocado en las personas, ¿no? Es tan importante porque cuando tú empiezas a ser consciente de que tú estás dejando una huella, un recuerdo, una imagen con todo lo que haces, todo lo que dices o lo que dejas de hacer, incluso de decir, ya ahí empieza uno a ver como que de qué manera va gestionándose para que ese impacto sea positivo y no negativo, porque ese es un tema, ¿no? Nuestra marca personal puede estar dejando una imagen positiva, pero también negativa, si no somos conscientes y responsables de cómo la estamos gestionando. Entonces, es como la invitación a empezar a pensar, si no lo has hecho, en este tema. Y esto es importante mencionar que en ambos escenarios, tanto en el entorno digital como en la vida presencial, nos invita a la autenticidad. La marca personal es la invitación a lo auténtico, a lo original. No es que tú en la vida presencial seas una persona y en redes sociales seas otra. Es decir, publiques todo lo que es
totalmente diferente a lo que tú verdaderamente eres. Hay personas que de pronto esto en principio les dé resultado, pero no es una estrategia sostenible realmente, porque la marca personal, una marca personal bien trabajada, con conciencia, con responsabilidad, siempre se va a basar en los valores que tú tienes como persona, en el ser, en tu singularidad, en tu autenticidad. Entonces, la marca personal, haz de cuenta, es como este árbol. Imagínate un árbol, ¿verdad? Sus partes son esas raíces, su tronco, sus ramas. En las raíces del árbol, o tus raíces, vienen siendo ese para qué, ese propósito, ese sentido de tu vida. Y aquí juega parte fundamental el tema de autoconocimiento. Ya más adelante vamos a ver las tres fases para construir tu marca personal. Pero este para qué, esta raíz de tu marca personal, ese tú quién eres, ya lo sabes. Te lo has preguntado, lo conoces. O por el contrario, cuando alguien te pregunta quién eres, tú te limitas a dar tu nombre, incluso tu profesión o tu cargo o rol en la empresa donde trabajas. Es tan difícil hablar de nosotros mismos que a veces nos podemos quedar aterrados cuando nos hacen esta pregunta, ¿tú quién eres? Podemos muchas veces quedarnos sin respuesta si no hemos tomado tiempo importante y de calidad para entrar en esa introspección y en ese proceso de autoconocimiento y saber realmente quiénes somos, para qué estamos en este mundo, cuál es nuestro propósito, nuestro sentido de la vida. Cuando tú sabes cuál es el sentido de tu vida, tu propósito, todas tus acciones van a estar encaminadas ahí. Te vas a volver imparable porque la tienes clara. Entonces tu foco se va a enfocar, ¿verdad?, en ese para qué, en ese sentido. Hay un libro muy bonito que se llama El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Este hombre era un psiquiatra judío que vivió el holocausto de aquel momento, del holocausto nazi. Él estuvo en los campos de concentración, estuvo en Auschwitz, y realmente ahí él cuenta en su libro, los invito a que lo lean si es de su interés, que lo único que lo mantuvo vivo para luego salir a la libertad fue pensar en ese sentido, en ese para qué de su vida, en ese propósito de su vida. Y todos los días él pensaba en eso, que era volver a reencontrarse con su esposa y ser ese médico, ese psiquiatra que ayudaba a las demás personas. Él ejercía en un hospital en ese momento como psiquiatra, y sus consultas eran gratis para las personas más vulnerables, para los judíos que en ese momento pues necesitaban una atención, no cobraba, porque su propósito era aportar valor a esas personas a través de sus conocimientos. Ese sentido de su vida, esas ganas de seguir con su para qué y cumpliendo con su misión en el mundo, fue en gran parte lo que lo mantuvo vivo de esa experiencia tan, tan impactante y que cualquiera de pronto de nosotros no aguantaría ni siquiera un día. Entonces, ese para qué de tu vida es la base. Si tú sabes para dónde ir, si sabes cuál es tu para qué, vas a trabajar todos los días de tu vida por ir a ese camino. Pero si tú no sabes cuál es tu para qué, si tú no sabes cuál es tu camino, cualquier camino te sirve. Entonces vas a estar como una marioneta, ¿no? De aquí para allá, a donde te lleva el viento. Entonces llegó el coronavirus, miremos a ver qué hacemos. Llegó otra pandemia, Dios no lo quiera, y vamos a ver qué hacemos. ¿Te echaron del trabajo? No, pues no sé, voy a esperar a ver qué me pongo a hacer. No, si tienes claro tu para qué, tu norte, puede pasar lo que pase en el exterior, en el entorno, pero tú vas a tener claro tu camino. Luego, es importante identificar el cómo, ¿no? La estrategia. ¿Sí? Y aquí ya viene un poco más pensar, ¿ok? Ya tengo claro mi propósito, sé lo que quiero en mi vida, sé cuál es el sentido de mi vida. Ahora voy a empezar a aplicarle la estrategia. Aquí entramos un poquito ya más en términos de marketing y empezamos a aplicar la estrategia. ¿Cuál es ese plan de acción que yo voy a generar para poder llegar a ese propósito? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Sí? Aprovecha la herramienta esta del CMI, el cuadro de mando integral, que seguramente pues, lo conocemos todos presentes acá, que es esta proyección que te va a permitir saber hacia dónde vas, tu visión con V, y cómo lo vas a lograr. ¿Cuáles son esas acciones que te van a permitir
y a cumplir ese para qué. Entonces, el cómo se va a dar en la medida en que tú sepas para dónde vas. Vuelvo y repito, si tú no sabes, no tienes claro tu para qué, cualquier camino te va a servir. Es decir, tu estrategia siempre va a estar en función de los cambios del entorno. Grave, grave estar en ese escenario. No, la verdad no se lo recomendaría a nadie. Ojalá podamos generar conciencia y podamos ser todo lo responsable que podamos ser con esa empresa tan importante. Recuérdalo, tú, S.A. es la empresa más importante. Y bueno, si tienes claro tu para qué, ya estás armando el caminito para poder llevarlo a cabo con esa estrategia, pues esto va a ir generando un impacto que seguramente va a ser positivo en la medida que seas consciente y bueno, y lo estés llevando realmente por el camino de tu propósito, de tu cómo. Si existe un para qué, el cómo se va a dar. Créeme que sí, no importa las adversidades que vengan del entorno, no importa las situaciones externas, pero enfócate en lo que tú puedes controlar, en lo que es controlable por ti, que son tus pensamientos, tus acciones, lo que tú haces día a día. Lo que tú no puedes controlar sencillamente no puede cambiar. O está en tus manos cambiar, por ejemplo, la pandemia, o está en tus manos cambiar, no sé, los resultados económicos de tu país o el porcentaje de desempleo. No está en tus manos cambiar. En tus manos está lo que tú puedes hacer por ti. Y si es necesario desaprender de lo que ya sabes y volver a aprender, hazlo cuantas veces sea necesario. Lo único que no te puedes permitir es no intentarlo. Y en este momento vale la pena mencionar que me encanta a Tomás Alva Edison, ¿verdad? El creador de la bombilla eléctrica. ¿Cuántas veces intentó hasta llegar a su descubrimiento? Más de 9.999 veces. Y él no los llamó fracasos, él no los llamó errores, los llamó X cantidad de veces de aprender cómo no hacer la bombilla eléctrica. Entonces, igual, si tienes que intentarlo muchas veces, vale la pena, porque es tu para qué, tu propósito, esa misión en la que estás trabajando. La marca personal nos llama a conectar con nuestra identidad, con nuestra esencia, con ese para qué, ¿sí? Vale la pena que en este momento puedas tomar un pantallazo o una foto con tu celular de esas preguntitas. Esas preguntas que te van a llevar a unas respuestas interesantes. En la medida en que nos hagamos mejores preguntas, vamos a tener respuestas que quizás llevamos mucho tiempo buscando y cometemos el error de buscarlas afuera, en lo externo. Todas las preguntas que tú estás buscando están en tu interior. Pero como siempre estamos tan ocupados, ¿no? En la actividad del día, en la rapidez del día, en el correo, en el WhatsApp, bueno, en todo el día a día, nunca tenemos tiempo de calidad para nosotros. Siéntate un fin de semana o haz una pausa al día y dedícate unos minutos, media horita, 20 minutos, a pensar en ti, en quién eres tú realmente. Y dale respuesta a estos interrogantes. ¿Quién soy? Piensa. No te limites a tu nombre o a tu rol y a tu profesión. Piensa realmente cuál es tu identidad, cuál es tu esencia, a ti qué te gusta, a ti qué te mueve las fibras. Cada que haces algo, bueno, uno sabe, ¿no? Cuando uno está haciendo algo, ese verbo que lo hace a uno vibrar, escribir, cantar, bailar, ayudar, organizar, liderar. ¿Cuál es tu verbo? Ese que te llena de emoción cuando lo haces. ¿Qué haces ahora? ¿Cuál es tu utilidad en el mundo? ¿Cuál es esa utilidad que le estás prestando a la sociedad, a tu entorno? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu sello? Mira, todas las personas en el planeta, mejor dicho, no hay dos gotas de agua. En los más de 7.000 millones de personas en el mundo, nadie es igual que tú. Tú eres diferente. Hay muchos licenciados, en matemáticas, hay muchos profesionales de los negocios, hay muchos médicos, hay muchos abogados, ¿verdad? Pero nadie como tú, la persona que tú eres, es decir, el ser humano, ¿no? Quien está detrás de esos títulos, quien está detrás de ese rol en esa empresa. Piensa en tu sello, ¿cuál es? ¿Cuál es tu singularidad, tu valor diferencial? La marca personal tiene tres ingredientes que no te pueden faltar, que son tu habilidad técnica, aquel conocimiento profesional que ya tienes, que estás desarrollando constantemente, aquella especialidad
¿sí? ¿Tú en qué aportas específicamente a la solución de un problema parcial o total en la sociedad, en el mercado? Y el valor diferencial está ligado a esa parte humana, como persona, tú quién eres, qué valores te identifican. Cuando las personas compran a cualquier marca, están comprando no simplemente a un nombre comercial, sino que le están comprando a esa experiencia de confianza, de seguridad, de que realmente esta marca le está aportando a la mejora de su calidad de vida. Entonces piensa en cuáles son tus valores, qué te representa, cuál es tu sello, ¿verdad? Valor diferencial. ¿Qué solucionas? Es importantísimo hoy y ya lo vamos a ver más adelante al finalizar en los tips para crear tu marca personal. Entonces, estas son las fases de la marca personal. Si tú quieres construir una marca personal sólida, con propósito, de manera consciente, debes trabajar estos tres frentes: el autoconocimiento, la estrategia y la comunicación. Te digo algo, mira, y ya lo he mencionado. Si tú no sabes quién eres, todos los días vas a estar como una marioneta de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Acorde o en función a lo que pase en tu entorno. Date un espacio para poder saber quién eres tú. Y aquí te voy a dar un ejercicio muy sencillo que puede parecer hasta una bobada, pero que al momento de interiorizarlo cobra mucho poder. Y si tienes la posibilidad de tomar ahí papel y lápiz, te invito a que lo hagas. Ejercicio de autoconocimiento. Escribe tu autoconcepto. ¿Cómo te ves? ¿Tú qué piensas de ti mismo? ¿Cuál es tu autoconcepto? Pregúntatelo y esa respuesta, escríbela. Escríbela, por favor. Es importante escribir, ¿no? Plasmar en el papel. Y aquí hago un paréntesis. Muchas veces cuando pensamos en generar ideas nuevas o algo nuevo en nuestra vida, se nos queda en la idea, no lo llevamos al papel. Y es tan importante realmente porque, bueno, la idea se puede ir y en cualquier momento lo hago. Mientras que si tú lo escribes, generas un compromiso mayor contigo mismo, con tu marca personal, con ese propósito, con ese sueño que quieres cumplir con tu gran meta. Cierro paréntesis. Entonces, en el ejercicio, por favor, escribe esa respuesta, tu autoconcepto. Luego, pídele el favor a alguien, pueden ser 4 o 5 personas. Escoge esas personas que sean de tu ámbito familiar, personal, profesional, laboral, que sean personas cercanas y que te conozcan, es muy importante, y que sean cercanas a ti. Diles, mira, hazme un favor, estoy haciendo un ejercicio ahí chévere de autoconocimiento, entonces regálame tu concepto de mí, ¿qué piensas de mí? Entonces ahí vamos a dar respuesta a la segunda pregunta, que es, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven los demás? Y escribes esas respuestas, les envías, no sé, un WhatsApp, un mensaje interno a las redes sociales y ya está. Y finalmente, tercer punto, escribe cómo quisieras ser visto. Ahí ya nos vamos al futuro. ¿Cómo quisieras ser visto? Piensa en esa meta que tienes para lograr en 5 años. ¿Cómo quisieras ser visto en ese momento? Escríbelo, por favor. Visualiza ese momento, visualízalo y escribe. Luego, relaciona y correlaciona estas tres respuestas. De pronto es importante verificar y analizar de cómo te ves y cómo te ven los demás, ¿no? Porque a veces pueden surgir incluso cosas que uno, ni idea, voy así, ¿verdad? Eso piensa esa persona de mí. Y uno, hasta, mejor dicho, ni entera. También ocurren cosas muy bonitas y es que las personas a veces nos recuerdan nuestras propias habilidades que nosotros ni por enterados, o sea, nunca lo había pensado. Ay, me encanta como escribes, por ejemplo. Y uno como que, sí, o sea, como que uno no le había dado importancia. Entonces es muy bonito empezar, puedo relacionar qué es lo que yo estoy pensando de mí y qué piensan los demás. Y ese último punto que nos lleva más a cómo quiero verme en ese futuro cercano, mediano o largo plazo. Entonces, cuando termines el ejercicio y hagas ese análisis, escribe esas acciones que te van a permitir verte como quieres verte en 5 años. Pero empieza hoy, ¿no? O sea, no vas a esperar que pase más tiempo, empieza hoy. Porque recuerda, o sea, piensa en grande la meta, ¿no? O sea, piensa en grande, porque igual, si piensas en chiquito, vas a gastar la misma energía. Tu cerebro va a gastar la misma energía. Piensa en grande la meta, ¿no? La de 5 años.
Pero al momento de plantearte esos objetivos, esas pequeñas acciones para lograr esa meta, pequeñas metas, mira, en la medida que sean pasos corticos que tú ya vayas dando, eso te mantiene motivado, te da mucha alegría ver que vas poco a poco avanzando, o sea, no te vayas a alzar toda la pared de ladrillos, sino que cada día pega un ladrillito que te vaya acercando a esa gran meta. Cuando te des cuenta, mejor dicho, ya a los 5 años o antes, estás en ese lugar. Pero todo está íntimamente relacionado con que te conozcas, con que sepas cuál es tu propósito, el sentido de tu vida, tú para qué, por qué estás aquí. Tu autoconocimiento es muy importante para desarrollar tu marca personal. Y aquí viene la segunda parte, que es la estrategia. Cuando ya tienes claro para dónde vas, mejor dicho, lo que queremos es camino. Camino para poder salir a cumplir esas metas, esos sueños, esos propósitos. ¿Sí? Entonces viene la parte de la estrategia. Aquí te recomiendo, bueno, hazte una matriz en Excel, bien chévere, esa herramienta que tanto utilizamos para la empresa en la que trabajamos o para hacer trabajos de la universidad, aplícala a tu empresa más importante. Coloca ya la tablita en Excel, algo muy sencillo, las áreas de tu vida, área personal, profesional, laboral, bueno, qué sé yo, la que quieras trabajar en esa meta que quieres ahí proyectar. Y es importante hacer un diagnóstico en ese momento, ¿no? Entonces coloca otra casillita que se llame diagnóstico. De 1 a 10, cuando tú mides, tú puedes identificar en qué momento, en qué parte estás, bueno, ver qué acciones puedes empezar a gestionar para llegar a ese 10. Entonces, de 1 a 10, digamos que en la parte espiritual, ¿no? 5, 6, ¿qué te falta para llegar a 10? Y empieza a escribir esas acciones, ¿no? Tu plan. Ah, mira, objetivo 1, listo, tengo que ser más espiritual, voy a meditar, hacer yoga, qué sé yo. Estoy dando un ejemplo. Y así con las demás áreas de tu vida profesional, laboral, la que quieras trabajar. Colócale una fecha a esas acciones, a esos objetivos. ¿Okay? O sea, no vamos a colocar pues una cantidad de objetivos ahí, pero sin saber cuándo los vamos a hacer. Porque ese, digamos que es muchas veces lo que no nos permite avanzar, porque dejamos ahí escrito y se nos olvida. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Bueno, me pasaba mucho. Y conozco muchas personas que les ha pasado que en diciembre hacen la lista de los sueños, ¿no? De lo que quieren cumplir en el próximo año, cuando resulta que el otro año, por allá en octubre, en Halloween, ni se acuerdan o, ¡ay!, la lista de las cosas que yo quería hacer este año, ni saben dónde está. Que no nos vuelva a pasar esto, si es que nos estaba pasando, y que tengamos realmente por escrito esa meta y esas pequeñas acciones. Colócale una fecha, bueno, ese nuevo libro que vas a leer, ok, lo voy a empezar a leer, no sé, en noviembre 20, noviembre, qué sé yo, la última semana, la primera de diciembre, la fecha que tú consideres que bueno, te viene bien, y colócala ahí. Es tan importante porque vas a generar el compromiso y todos los días vas a darle la miradita, ¿no? Pues allá a tu matriz, a tu cuadrito de Excel. Ah, mira, hoy tengo que hacer esto, la otra semana tengo, o sea, vas dándole a tu mente como esa ruta, ¿sí? Y vas a estar ahí más enfocado. A diferencia de que si tú dices, pues sí, yo quiero hacer esto, pero en algún momento, algún día, recuerda que algún día no existe. Y 3, la comunicación. O sea, marca personal, que no comunique lo que hace, pues no es una marca personal, porque de hecho necesitamos comunicar al mundo lo que hacemos. Tú ya eres un crack profesionalmente, ¿no? O sea, te va muy bien en tu desarrollo profesional, te desenvuelves y todo el tema, pero tú no comunicas eso tan bueno que haces, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues tenemos que comunicar, no solamente en los entornos offline, sino online, ¿sí? Empieza acercándote a este entorno digital, si es que no lo tienes, un sitio web, una página web, donde hables, bueno, cuéntanos de ti, qué haces, ¿sí? pero más que hablar de ti, donde le cuentes al mundo tú para qué sirves, cuál es el problema que estás resolviendo, cuál es el valor que aportas a la humanidad. La marca personal es destacarte de tu competencia, es convertirte en un referente en tu sector. Es como cuando alguien está, no sé, en una reunión de... Vamos a poner una reunión de trabajo y resulta que allá alguien necesita a un conferencista en, no sé, en temas de marketing digital. Y resulta que una persona dice, yo conozco a alguien, Pepito Pérez. Eso es marca personal, que los demás te identifiquen como un referente en lo que tú
más sabes hacer en tu sector. Para que eso suceda, tenemos que comunicar. Y aquí les cuento rápidamente por qué está Karina Arenas dando esta conferencia. Bueno, yo estoy actualmente en la ciudad de Cúcuta, Colombia, y estoy dando una conferencia en una universidad de otro país. ¿Qué me permitió esto? Bueno, yo comunico en el entorno, no solamente en lo presencial, sino en lo digital, lo que hago con el tema de la marca personal, mis formaciones, mis cursos, mis conferencias. Y bueno, la persona que trabaja en la Universidad Simón Bolívar, como líder de internacionalización, vio en las redes sociales y me dice, profe, hay una invitación y tú eres la indicada. O sea, me llegó la invitación de la universidad y yo pensé en ti, ¿no? O sea, fíjate que yo no comunicara, ¿no? O sea, mucho me gusta, mucho me apasiona, mucho me encanta, pero si no lo comunico, pues yo seguramente quien estaría aquí en esta oportunidad fuera otra persona que sí comunicara. Comunicar me permitió estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Y la marca personal es eso. Comparte lo que haces, pero no para llenarte pues de ego y de que ay, yo soy el que mejor lo hace. No, con humildad, ¿no? Para que puedas seguir aportando valor a la sociedad, al mundo. Eso es lo más importante. La importancia de la comunicación radica en eso. En esta oportunidad, ay, profe, qué pena, no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos a ir a unas claves para mantener o para crear tu marca personal de una manera consciente. Te voy a dar tres pasos. Profe, no sé, ¿me cuentas cuánto tiempito nos falta? Listo, ya. Entonces, si puedes, toma lápiz y papel, porque con estas claves, si las desarrollas de manera consciente, yo sé que va a haber un bonito resultado. Primero es que te hagas responsable, consciente de la gestión de tu marca personal. Es muy importante, recuerda que es tan importante como tu profesión. Y es que yo le llamo el combo, ¿no? Como el paquete completo. 50% tus habilidades técnicas profesionales, ese conocimiento profesional que tú tienes, y 50% tus habilidades del ser, la persona que tú eres. Porque las empresas hoy están buscando, como te lo había mencionado, personas que sean capaces de liderar, de trabajar en equipo, de tener escucha asertiva, de comunicarse, de resolver problemas. Y entonces, en la medida en que te vuelves consciente de estos nuevos escenarios, pues empiezas a generar esas acciones que te van a permitir desenvolverte ahí. Ser responsable de tu marca personal. Entonces, haz una cadena de consistencia en este primer punto, si puedes tomar nota, las tres C. Y aquí te invito, si quieres profundizar en el tema, a que leas el libro, se llama ¿Cómo vender tu marca personal? Es una autora colombiana, Raquel Gómez, y ella habla de las tres C. Compromiso, coherencia, comunicación. Compromiso contigo, con tu propósito, con el sentido de tu vida. Realmente tú, ¿para qué estás en este mundo? Créeme que no solamente es para trabajar y pagar las facturas a fin de mes. Nada de eso. Tienes un propósito muy importante. Descúbrelo. Esa es tu misión, ¿no? La coherencia. Ya tú sabes tu propósito, para qué sirves, tus talentos, cómo aportas valor. Entonces, sé coherente con lo que piensas, digas y hagas siempre. Y así tu marca personal va a ir generando como ese impacto bonito, positivo, ¿verdad? Que necesitamos. La comunicación, que no me voy a detener ahí porque pues ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, número uno, responsabilidad, conciencia. Número dos, dedícate a algo que te guste. Definitivamente, amar lo que uno hace, o bueno, hacer lo que ama también le aplica, es clave. O sea, a una persona se le nota si no le gusta lo que hace. Porque lo hace porque le toca, ay, qué pereza, hoy madrugar. Entonces, la gente que no hace lo que le gusta o lo que ama, pues los lunes es un karma, ¿no? Entonces, otra vez, el domingo es existencial, ¿no? La depresión de que mañana hay que madrugar y otra vez el jefe y la reunión y el cliente. Entonces, cuando hacemos realmente lo que amamos, no hay día, o sea, no hay lunes, viernes, todos los días son buenos para hacer tu trabajo. Hasta el fin de semana, entre semana, hasta altas horas de la noche, porque es que te apasiona y te gusta, te llena, porque estás cumpliendo con tu propósito. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante realmente dedicarnos a eso que tanto amamos. Conecta tu profesión, o sea, busca de alguna manera, con ese autoconocimiento, cómo puedes enlazar tu profesión a ese propósito de vida que tú tienes. Recuerda que tu profesión
bueno, es algo importante, pero no lo es todo, ¿ok? O sea, es un universo mucho más grande. Tú realmente no es solamente tener un título profesional, sino realmente buscar ese propósito y trabajar en eso para que te guste, para que te sepa la vida. Las personas que hacen lo que aman viven más felices, viven más tranquilas, más plenas, porque no están viviendo en función de que tengo que madrugar otra vez o aguantarme a mi jefe. No, viven en función de lo que les gusta, y eso se nota y eso conecta con todas las personas, con sus compañeras de trabajo, con sus clientes. El tercer punto es identifica para qué eres bueno, y esto está relacionado sí o sí con tu pasión, con tus talentos, ¿no? Bueno, todas las personas en el mundo somos buenas para algo. ¿Para qué eres bueno tú? ¿Ya lo identificaste? ¿Cuál es tu talento? No, a mí me gusta comunicar, a mí me gusta escribir, a mí me gusta planear, a mí me gusta organizar. Identifica tu verbo, ¿no? O sea, busca por internet listas de verbos, que eso te salen una cantidad. Identifica cuál es tu verbo, cuál es ese. Piensa en lo que te gusta, que como que cuando tú lo haces, como que tú te conectas con toda tu esencia. Y piensa en algo también que es clave para uno identificar ese talento y eso que tanto le gusta. Y es, piensa en eso que tú harías sin que te pagaran. O sea, puede sonar a frase trillada y todo, pero realmente cuando uno es feliz con lo que uno hace, a uno no le importa. Es decir, si te pagan o no, te da igual. Obviamente la parte económica es muy importante, ¿verdad? Pues cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo vivimos. Pero si tú encuentras ese realmente para qué, si tú haces y te dedicas a lo que te gusta, la riqueza va a llegar. O sea, el dinero no es el propósito, no es, digamos, ese para qué. El dinero es un resultado de esas acciones que tú haces. Entonces, en la medida en que más te apasiones, en que más te guste, en que más sepas lo que tienes que hacer, lo vas a hacer tan bien. O sea, que no vas a necesitar buscar clientes, los clientes te van a buscar porque tú vas a ser único en eso que haces. Y la riqueza va a llegar, se va a dar. ¿Sí? El número 4, sé tú mismo y apaláncate de lo que más se te da hacer. Y esto es importante porque, bueno, como ya le había mencionado, la marca personal va muy de la esencia, de lo que eres como persona, tu singularidad, ¿no? Y de lo que más se te da hacer. Porque, bueno, yo puedo decir, a mí me encanta cantar, pero en la ducha. O sea, cantar no es mi mayor habilidad, ¿ok? Me gusta, pero dejémoslo ahí a un ladito como para la ducha nada más. O sea, hay que ser también conscientes y responsables. Bueno, ya vamos a mirar la parte profesional. ¿Qué se te da hacer? Escribes, uff, genial. Te comunicas muy bien. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que más te fluye? ¿Cuál es esa tarea que más te fluye al momento de hacerla? Y apaláncate de eso, ¿no? Ten en cuenta lo que te dicen las demás personas. Cuando estás haciendo el ejercicio ya de preguntarles cómo te ven, revisa, analiza de pronto esas cositas que te escriben, y conéctate y apaláncate en eso. Mira, y aquí hago un paréntesis en las claves que te estoy dando. Lo que se te da bien, lo que te gusta y lo que el mundo necesita. Si tú sabes esto, si tú sabes realmente lo que se te da hacer, si tú ya has identificado lo que más te gusta, eso que tanto te apasiona hacer, y si tú conoces las necesidades, lo que el mundo necesita, uy, abundancia total. O sea, ya tú estás en un paso más adelante que los demás. Aprovecha eso. Y si no, todavía no conoces, tómale un pantallazo, por favor, esta imagen. Si todavía no conoces esto que está aquí en pantalla, te invito a que lo empieces a buscar, a descubrir. La número 5, hazle una radiografía a tu cliente ideal. Piensa cuál es tu cliente potencial. Eso es importantísimo. En términos de marketing, lo que llamamos como segmentación de mercado. ¿Cuál es tu nicho de mercado? O sea, ¿qué personas te van a comprar, te van a pagar por tus productos, por tus servicios, por tu conocimiento? ¿Cuál es ese nicho de mercado al que tú te vas a dirigir? Pensemos acá, por ejemplo, no sé, se me ocurre un coach especializado en adolescentes. Los adolescentes no son precisamente su cliente, ¿verdad? Su cliente viene siendo los padres de estos adolescentes. Ojo con eso. Entonces, tienes claro ese cliente ideal, esa persona que realmente va a pagar por tu producto, tu servicio, tus conocimientos. Hay que tenerlo claro porque es a esa persona a quien nos vamos, pues, a dirigir, a orientar con la estrategia, con el mensaje que vamos a comunicar.
¿no? Entonces es imprescindible, es necesario. Cuando somos muy genéricos en la estrategia de que, bueno, enviamos información a ver quién llega, empezamos a dispersarnos mucho. Entonces, mientras si tú conoces realmente cuál es ese cliente, ese nicho al que tú necesitas llegar, tú vas a enfocar toda tu energía, tu estrategia en ese segmento de mercado y vas a lograr mejores resultados. Número 6, crea una propuesta de valor. Aporta valor todo el que más puedas. Hoy en la era del conocimiento, donde las personas, el conocimiento es lo más importante, y aquí, mira, es importante recordar un poquito, somos una generación de la transición, ¿sí? Estamos pasando de un viejo paradigma que era esta manera de vivir, de trabajar, de desarrollarnos, de la era industrial, siglo XIX. Es que todavía vivimos con pensamientos y con creencias del viejo paradigma, ¿no? Por eso lo menciono, porque todavía hay personas que piensan estudiar una carrera profesional para conseguir un empleo fijo que les dure por siempre, fin. O sea, todavía hay pensamientos así. No, ese viejo paradigma está muy bien allá, en el siglo pasado. En este momento necesitas ser el co-creador de tu futuro, ¿okay? Ser el responsable de lo que tú vas a hacer con tu vida y aportar valor, porque en una era, o sea, en un entorno de tanto conocimiento, de tanta información, la atención cada vez es más corta. O sea, tú en muy poquito tienes que decir mucho, ¿sí? Y tienes que generar esa estrategia para conectar con tu cliente, con tu audiencia, con las personas a quienes tú quieres llegar. Entonces, solamente una propuesta de valor es lo que va a permitir que tú efectivamente conectes y generes esa relación sostenible con tu cliente. Hoy no podemos vender vendiendo. Hoy tenemos que quitarnos esa etiqueta, es que no, yo quiero, es que vender. Claro, obviamente necesitamos el tema económico, pero es que se va a llegar en la medida en que tú te concentres en el valor que le vas a proporcionar a las personas, a la sociedad. Qué sé yo, al mercado, donde tú vas a solucionar esa necesidad o ese problema. Por eso es tan importante saber qué necesita el mundo, ¿no? Y qué necesitan las personas a las que tú le vendes tu producto, tu servicio, tu conocimiento. En la medida en que tú sepas eso, tú vas a poder generar una propuesta de valor que realmente sea atractiva, que realmente conecte. En redes sociales y sobre todo en Instagram pasa mucho, pues que ya se volvió, fue como un centro comercial, ¿no? Uno como que sube, es puras publicaciones de venta, de productos, servicios y demás. Y realmente como que nos hemos salido un poquito del sentido de la creación de estas plataformas, pues que precisamente a generar relaciones, ¿no? Y tener de alguna manera una cercanía mayor a las personas, amigos, familiares, qué sé yo. Entonces, ok, apaláncate, ya la siguiente tiene que ver con el tema digital, pero apaláncate de todas estas plataformas y dale un sentido a esa propuesta. Piensa, colócate en los zapatos de tu cliente. ¿Qué le gustaría al cliente recibir que no espera, por ejemplo? ¿Qué contenido importante yo le puedo generar gratis? Porque no todo tienes que pensar en que por todo te van a pagar. O sea, genera valor y que después de eso vas a recibir ese pago y esa ganancia que tanto esperas, pero genera valor. Porque ¿cuánta competencia tienes? ¿Cuántas empresas hay iguales a la tuya? ¿Cuántos colegas hacen lo mismo que tú haces? Muchísimos, millones. Entonces, ¿por qué te tiene que pagar y comprar a ti ese cliente? Hazte esa pregunta y ya seguramente en ese momento vas a ir pensando qué es eso importante que es hacer. Y séptimo punto, séptima clave para crear tu marca personal de una forma consciente es saberte posicionar en el mundo digital. Es imprescindible. O sea, esto no tiene discusión en el sentido de que no, yo escojo, pero aquí mejor no. Aquí tampoco la invitación es a llenarte pues de todos los perfiles de las redes sociales. Aquí es importante tener una página web, un sitio web donde tú puedas centralizar toda la información de lo que tú vendes, ya sea un producto, un servicio, de tu conocimiento, ¿sí? Un lugar donde, ok, existas para el mundo. Esté ahí, a modo profesional, esté ahí lo que tú aportas, el valor que tú aportas, el problema que tú resuelves en la sociedad, ¿no? Ya el tema de las redes sociales, vas a empezar a identificar, ok, sí o sí necesitas abrir
unos perfiles en las redes sociales, pero la invitación es a que pues no estés con la intención de hacer presencia en todos, porque no necesariamente en todas las redes sociales está tu mercado. Piensa en eso, ¿dónde está mi mercado? ¿En qué redes sociales? Dependiendo de esa segmentación que yo tengo del mercado, qué tipo de clientes, qué edades, no sé, la parte socioeconómica, qué sé yo. ¿Dónde está mi cliente? ¿Dónde lo puedo encontrar? Identifica también esa red social, aparte de esto, ¿dónde está tu cliente? ¿Qué más se te da, no? O sea, ¿en cuál se te da más comunicar? Y ahí vas a ligarlo mucho con lo que más te gusta. Si te gusta escribir, bueno, te va a servir una red social como LinkedIn, ¿cierto? Si ya eres más bueno para el tema de videos, la parte audiovisual, un canal de YouTube no te puede faltar, un perfil en Instagram, busca ese formato que más se te dé, con el que más te sientas familiarizado y que más te fluya, y conecta eso, bueno, con la red social en la que estén tus clientes, tu perfil de clientes, y empieza a generar contenido. El contenido es el rey, y esta frase me encanta, de una persona que les voy a invitar a que sigan. Ella se llama Vilma Núñez, es una referente en marketing digital a nivel internacional, es una dominicana que está radicada en Miami, tiene su agencia de marketing digital, bueno, tiene un grupo empresarial, pero te invito a que la sigas porque ella comparte mucho contenido de valor gratuito en Instagram, bueno, en las redes sociales. Seguramente van a haber tips importantes ahí que te puedan servir. El contenido que tú compartas en una red social, en tu página web, va a ser en gran parte ese valor añadido que tú lo puedes generar a tu comunidad, a tu mercado, a tus clientes, porque el cliente se va a empezar a dar cuenta que tú como marca o como profesional no necesariamente o no siempre estás esperando que te pague por tu servicio, sino que te preocupas, o mejor te preocupas, no, te ocupas en generarle cosas diferentes, adicionales y que no espera y que son gratis. No sé, hazte, dependiendo de tu producto o tu servicio, hazte un video tutorial o da unas recomendaciones de cómo usar tu producto, qué sé yo, contenido que le pueda servir. Piensa, ¿qué puede servirle a mi cliente que yo se lo pueda entregar de manera desinteresada? El cliente, mira, un cliente educado es un cliente con la chequera abierta, dispuesto a pagar. En la medida que tú generes esa conexión, esa seguridad con el cliente, esa relación de desinterés de alguna manera por todo querérselo, pues solamente vender, comprar, ¿cierto? En esa medida vas a hacer que las personas que son leales a tu marca, que sus clientes sigan ahí y atraer más, que también pues es lo importante. Mira, para construir tu marca personal, realmente el secreto está en atreverse. Muchas personas viven consumidas en los miedos, es que yo no puedo, es que me aterra hablar en público. Quiero decirte algo, el segundo miedo más grande en el mundo, después de la muerte, el miedo a la muerte, es hablar en público. Es increíble cómo las personas le temen hablarle a un escenario o a una cámara. Cuando pienses en que tienes miedo de hablarle a una cámara, a un celular, piensa que ese celular es, no sé, como una almohada, un objeto inanimado. No te va a hacer nada, ni te va a decir que está mal. No, simplemente vea la acción. Realmente es la clave, tomar acción. Crea emociones. Siempre, siempre genera experiencias en tus clientes. Con esas personas que quieres atraer como tus clientes, genera experiencias positivas, deja una huella importante en esas personas, diferénciate. Porque en la medida en que tú te puedes diferenciar, es que tu marca personal va a generar un impacto distinto. Quiero cerrar con esta frase que me gusta mucho de Henry Ford. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Los límites los tienes en tu mente. Tú puedes hacer cualquier cosa que quieras. Simplemente tienes que ir a la acción. La primera vez cuesta un poquito de trabajo, pero ya lo haces la segunda, la tercera, te va fluyendo. Así que, por favor, no limites al mundo de compartir tus talentos, de eso en lo que eres tan bueno y en lo que puedes aportar tanto valor para la solución de problemas, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y, bueno, mantengámonos en contacto. Te dejo acá mi página web, redes sociales. Me encuentras como Karina-Arenas. Ahí podemos seguir conectados para compartir mucho contenido en temas de marca personal. Muchas gracias por el espacio y bueno, estoy abierta a las preguntas, las inquietudes que tengan. Muchísimas gracias, maestra.
maestra Karina Arenas. Abrimos el espacio para preguntas. Si hay alguno de los asistentes que guste hacer algún cuestionamiento, la maestra va a estar algunos minutos disponible a resolver dudas, a lo mejor algún tip. Vamos a esperar a que los chicos se animen. Ok, tenemos a Luis Ábalos con una pregunta. Dice, ¿cómo podemos vendernos en una sociedad en donde la meritocracia no tiene mucha fuerza? Generando valor. ¿Me recuerdas el nombre de Cristian? Luis Antonio Ábalos. Luis, hay que buscar en cómo generas, aportas valor a tus clientes, bueno, a las personas a quienes tú te diriges. Hay que identificar, bueno, cuál es el producto que tú vendes o tu servicio. Y empieza a pensar qué cosa adicional pudieras tú ofrecerle a ese cliente, que no tengas que cobrarle, que sea de manera gratuita. Y empieza a pensar en eso adicional que le podrías ofrecer y comparte, o sea, hazlo visible, comunícalo. Porque claramente la competencia es muy amplia y realmente a veces también el tema de la meritocracia en las empresas para poder ser elegido para un proyecto, qué sé yo, para un rol, se hace bastante complejo, pero lo único que nos va a permitir poder salir avantes de esas situaciones es generar valor. Poder identificar tú en qué eres bueno, qué se te da más, qué es lo que más haces con tanta pasión y tanto empeño que los resultados son espectaculares y poder poner eso al servicio y en función de tu marca personal. Eso en el entorno, pues, si eres emprendedor, si eres dueño de empresa y quieres de pronto generar algo diferente a tu cliente, si eres un profesional que quiere ser contratado en una empresa o tener un ascenso en la organización donde ya estás, es importante igual la gestión de tu marca personal en el sentido de que empieces a generar ese impacto a través de tus valores, de lo que a ti te representa y de lo que más se te da hacer, vuelve y juega, porque esto aplica para los dos entornos, porque en la medida en que las personas que toman decisiones en la empresa identifiquen en ti esa persona que realmente tiene esas habilidades de liderazgo, de pensamiento crítico, de poder resolver problemas, que no se queda estancado, que tiene ese tipo de competencias diferentes a las profesionales, porque, ojo, muchos en el sentido de la profesión, me explico. Pero como la persona que eres tú, no hay ninguno. Entonces, si tú puedes identificar y potenciar esas habilidades y esos talentos que tienes, y hacerlo visibles, en esa medida te vas a ir diferenciando para que puedas ser un candidato a la hora de ganarte un proyecto. Aquí también juega mucho el tema de las redes sociales y es el contenido que compartimos, porque si tú analizas hasta para que te aprueben una visa, te hacen pues como toda la revisión de redes sociales, ya como que la hoja de vida tradicional que conocíamos, pues ya está mandada a recoger ya tu carta de presentaciones, tu sitio web, tus redes sociales, el contenido que compartes habla mucho de ti. En esa medida también hay que cuidar con pinza, ¿no?, lo que estamos compartiendo al mundo y cuidar que sea, no en redes sociales, que sea una estrategia pues como en doble sentido, sino que siempre sea acorde a tu autenticidad, que seas tú, mostrándote de una manera muy original, pero colocándole un poquito de estrategia en el sentido de que, bueno, yo soy bueno para esto, mira, yo te puedo aportar este valor, te lo comparto, ¿sí? Pero no cohibirnos de compartir, porque pues en esa medida vamos a darnos a conocer y va a ser un pasito más adelante que vamos a tener frente a la competencia. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos también a Fabián López. Dice, ¿consideras que es una necesidad sustituir el currículum vitae impreso por un video personal? No es que yo lo considere, es que hoy realmente el currículum vitae como lo conocemos ya está mandado a recoger como lo mencioné. Ahora tu mejor carta de presentación puede ser, ok, tu sitio web, un video donde tú hables de ti muy cortico, no más de un minuto, un pitch, ¿sí? Como lo que conocemos en negocios, un pitch donde tú puedas contar en poquito tiempo todo lo que tú ofreces, el valor que tú aportas al mundo. Tú quién eres, qué haces y cuál es el valor que aportas al mundo. Eso podría sustituir cualquier documento impreso que tú vayas a entregar, qué sé yo, en alguna empresa, en algún proyecto, porque te va a generar mucho más valor. Muy bien, muchísimas gracias. Dice Sofía
Miranda, de Administración, de la Licenciatura en Administración, ¿nos pudiera dar o recomendar tres libros clave para desarrollar nuestras habilidades y conocimientos o crecimientos personales donde entre marca personal? Claro que sí. El primero que les mencioné en el desarrollo de la presentación se llama ¿Cómo vender tu marca personal? Es de una autora que se llama Raquel Gómez, es colombiana, es excelente. Ella tiene un segundo libro que se llama Estoy listo, Raquel Gómez. Sí, entonces, ¿Cómo vender su marca personal? Y Estoy listo, Raquel Gómez. Y hay una autora también que me gusta mucho, es española, se llama Amy Bondía. Amy Bondía, ahorita se las escribo aquí por el chat. Ella tiene dos libros de marca personal espectacular, y no solo de marca personal, de habilidades en esta nueva era, que es Cómo cumplir sueños con personal branding y Mundo de Valientes, que son unos libros que te hablan de marca personal y de las herramientas que necesitas para hoy tener éxito. Te lo voy a dejar acá en el chat, Amy Bondía, para que lo busques. Esos cuatro libros, con eso tienes para que te entretengas espectaculares en marca personal. Muy bien. De hecho, siguiendo en este sentido donde hay que ser auténticos, ¿no? Dejar huella en esto que es la marca personal. Es muy conocida una marca o una tienda de trajes para caballero en lo que es San Diego, California. Son trajes que puedes adquirir en cualquier lugar, ¿no? Pero algo que lo hace distintivo es la atención de su personal y el seguimiento que hacen de su compra. Es decir, te preguntan para qué es tu traje, para qué tipo de evento, y con eso dan seguimiento desde la fecha que lo vas a utilizar, etcétera. Llaman el día del evento, ¿estás listo? Pórtalo de tal manera. Posterior al evento, ¿qué tal lució? ¿Te sentiste cómodo? ¿Necesitas alguna modificación de tu traje? O sea, la atención que te da ese lugar lo hace especial y es un referente inmediatamente para recomendación en la compra de vestimenta para caballero. Entonces, exactamente, en ese sentido, y es que yo creo que va muy, muy... Así sí, es, adelante. Profe Héctor, exactamente. O sea, solamente aquellas marcas que realmente se interesen por ofrecer algo más que vender o intercambiar un producto o un servicio por el dinero del cliente van a destacar y van a ser referentes. Y es eso adicional que el cliente muchas veces no espera, porque a veces las marcas, bueno, hablemos de, no sé, almacenes de ropa, según el ejemplo que tú colocabas, a veces tienen etiquetas, ¿no? Los vendedores... de una persona que entre de pronto su manera de vestir, por cómo está peinado o peinada, su celular o qué accesorios tiene, y le colocan una etiqueta. No tiene para comprar, por ejemplo, no lo atendamos bien. Y resulta que ese cliente sí iba a comprar, pero ese vendedor le puso una etiqueta por sus creencias que no le están ayudando en nada o su falta de capacitación y empezamos a dejar de vender, ¿verdad? Y empezamos a perder incluso clientes. Entonces, muy, muy chévere el ejemplo y esto aplica sí o sí para las personas en la marca personal. Y gracias, profe, porque me hace que te mencione también, trata a todas las personas por igual. Recuerda que la marca personal, entre tú más auténtico seas, entre tú más tú te muestres, más vas a conectar con las personas. Y en una era de tanta información, de tanto acelere, por decirlo de alguna manera, necesitamos conectar con otros, con las emociones. Las personas compramos dejándonos llevar por nuestras emociones. Somos un bulto de emociones cargado de razones. O sea, compramos por decisiones emocionales que luego justificamos con la razón. Si tú como marca conectas con esas emociones de las personas, o sea, vas a tener un cliente ahí casi que de por vida porque vas a generar como eso emotivo. Tú conectas lo que vendes. O sea, yo no vendo esta chaqueta, sino yo vendo la experiencia. ¿Cómo se siente Karina con la chaqueta? Empoderada, le gusta su color azul, su favorito, se siente bella. Tú estás vendiéndole esa experiencia. Tú no estás vendiendo una chaqueta. Es lo que menos me vas a vender. Entonces, si tú identificas esa experiencia y la sabes conectar con las emociones del cliente, vas a ganar. Muy bien. Chicos, tenemos escasos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento antes de concluir. En ese sentido, tenemos muchos chicos que se dedican en la parte de atención al cliente, en tiendas departamentales, en restaurantes, en múltiples negocios.
Y algo muy importante que comenta es vender esa experiencia. Aquí en Ensenada hay un restaurante muy conocido donde la atención de los meseros es desde que conocen el producto, de cómo te lo van a vender, cómo te lo van te lo venden de tal manera que lo imaginas, ¿no? Lo visualizas, lo que vas a pedir, te lo recomiendan con tal salsa, te lo podemos atraer de tal manera. Entonces, cuando tú llegas al lugar, ya no es como que llegar y buenos días y a ver quién me atiende. No, quiero que me atienda Luis, quiero que me atienda Juan, quiero que me... recuerdo en una ocasión, estaba yo en un lugar de comida y decía el dueño, nosotros vendemos fantasía, vendemos experiencia. Entonces, trata como te gusta. Trataron a ti en ese lugar. Entonces, los va identificando con esa huella que van dejando día tras día. Entonces, llega un momento en el que se vuelven inolvidables. Es un referente. Así es. Así es. Y esa es la marca personal. Y pasa mucho lo que tú dices, profe, que uno busca a la persona, al asesor, al vendedor, que uno quiere que lo atienda. Por ejemplo, tú cuando vas al salón a arreglarte las uñas, nos pasa a las mujeres y pues obviamente a los hombres también que van a arreglarse hacerse su manicure. Y es que, ay, Rosita, yo quiero con Rosita. Rosita es la que siempre me arregla las uñas y con ella me siento bien, me siento cómoda, es respetuosa, a la vez amigable, carismática. Charlamos, pues... con tranquilidad y sin abusar también de la confianza, me encanta Rosita, o sea, yo voy buscando a Rosita, no voy buscando el salón de belleza, y si a Rosita me la quitaron de ahí y se fue a otro salón de belleza, yo como cliente me voy a buscar a Rosita en el otro salón, no me importa que ya no sea este salón, no, me voy a buscar a Rosita. Entonces realmente eso es la marca personal, volverte un referente en lo que, mejor dicho, volverte la Coca-Cola de tu sector. Así es, así es. Bueno, maestra, llegamos a la parte final de esta charla. Muchísimas gracias. No sin antes poner en pantalla el reconocimiento que merece por parte de Universidad Xochicalco. No sé si puedan verlo en pantalla. Ok, ya se ve, sí, señor. Muy bien, Universidad Xochicalco y Plan de Vida otorgan el presente agradecimiento a la maestra Marley Karina Arenas Torrado por su valiosa participación como ponente en el Personal Branding Expo Imagen Profesional con la conferencia Transforma tu Vida con el Poder de tu Marca Personal, dirigido a toda la comunidad Xochicalco de Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana. Ensenada, Baja California, martes 10 de noviembre de 2020, firman Maestra Kenia Marín Machado, directora académica de Campus Ensenada. El maestro Jordi Alba Alemán, vicerrector de Campus Ensenada. Y su servidor, maestro Héctor Francisco Mendoza Miquirray, coordinador de Plan de Vida en Campus Ensenada. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, creo que a vamos a estar muy, muy en contacto. Claro que sí, mejor dicho, por aquí, virtualmente, bueno, y cuando vengan a Colombia, mejor dicho, no dejen de escribirme porque muy, muy dispuesta, me encanta compartir, o sea, esta es mi pasión, es mi misión de vida, realmente de manera muy desinteresada, cualquier duda que tenga me puede escribir a mis redes sociales, cualquier pregunta, bienvenidos todos. Profesor, gracias por la invitación a la universidad, estuve muy honrada y muy feliz de compartir este espacio hoy con ustedes, Dios les bendiga. Muchas gracias. El curso del día le hago llegar su reconocimiento y continuamos con la compañera Aide en la siguiente actividad que tenemos preparada para ustedes. Adelante, Aide. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muy interesante. La verdad es que el programa que hemos estado preparando, que preparamos durante mucho tiempo, y ha sido, hasta ahorita, las dos conferencias han sido muy enriquecedoras desde mi punto de vista. Y vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia. La siguiente conferencia, antes de iniciar, vamos a poner una cápsula. También les hemos estado presentando algunas herramientas para esto de tu marca personal, para esto de tu imagen. Adelante con la cápsula.
Hola, hola. ¿Sabías que el labial rojo es muy poderoso? El rojo suele estar asociado con la actitud, con el amor, con la pasión y con la seguridad. Por eso, cuando una mujer se pinta los labios de rojo, automáticamente se hace sentir más coqueta, más femenina, más segura de sí misma y más poderosa. Existen infinidad de tonos en el mercado. Solamente debemos escoger el ideal para nuestro tipo de piel. Por ejemplo, si tú eres una piel muy clara o muy pálida, los subtonos rosados o rojos intensos te van a quedar perfecto. Si tú eres una piel clara o morena clara, los subtonos naranjas y todos aquellos tonos quemados te van a quedar muy bonitos. Y para las pieles morenas, todos aquellos tonos cerezas con un subtono morado quedan divinos. En verdad, hay un tono de rojo para cada una de nosotras. Como tip, todos aquellos labiales con un subtono azulado hacen que nuestros dientes se vean un poco más blancos. Yo soy Francis Fragoso, soy maquillista profesional. Y si quieres ver más tips como estos, sígueme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Francis Fragoso. Muy bien, pues ahí tenemos un tip más. De este evento, de esta experiencia, creo que podría atreverme a llamarlo como tal, de personal branding o imagen profesional. Nuestra siguiente invitada ya anda por aquí, es la ingeniera Abigail, Recoa. ¿Estás por aquí? Salúdanos. A ver, tenemos unos pequeños problemas técnicos. Muy bien, aquí está. Le vamos a ver. Creo que está silenciado su micrófono. Ah, hola, buenos días, parece que ya. Está. Perfecto. Abigail, buenas tardes, casi tardes todavía, mañana. Sí, casi tardes. Buenos días, Abigail, un gusto tenerte aquí. Pues primeramente, antes de iniciar con esta segunda conferencia, me permito presentar a la ingeniera Abigail. Ella es egresada de Desarrollo e Innovación Empresarial por la Universidad Tecnológica de Tijuana. Actualmente es representante de la Red Universitaria de Empleo y Alianzas Estratégicas de la OCC Mundial, Zona Noroeste. A través de esta red, trabaja con jóvenes universitarios y recién egresados para brindarles herramientas que fortalezcan y apoyen su inserción al mercado laboral. De forma pertinente, a través de talleres de empleabilidad, conferencias, como la de hoy, asesorías y bolsa de trabajo de la Red Universitaria de Empleo. Cuenta con 6 años de experiencia en vinculación educativa, empresarial y alianzas estratégicas, empleabilidad universitaria, impartición de talleres de empleabilidad, organización de ferias de empleo, capacitación y temas generales de reclutamiento para impulsar el desarrollo profesional de los jóvenes universitarios de Baja California. Me da un gusto que esté con nosotros, porque aparte es casi colaboradora frecuente aquí con nosotros en Universidad Xochicalco. Y el tema la conferencia que nos trae el día de hoy, Abigail, es lo que proyecta tu currículum vitae. Ya hemos visto cómo encontrar la esencia. Si te fijan, este evento lleva una continuidad. Es decir, no es solamente preocuparme por mi imagen, cómo me ven los demás, sino, como decía la maestra Karina, encontrar tu esencia para poder empatarlo con tu proyecto de vida, para poder empatarlo con tus metas a corto, mediano y largo plazo. Y pues ahorita que todos somos imagen, todos tenemos una cuenta en alguna red social y es imagen, ¿no? Entonces, algo muy importante cuando tú vas a buscar un trabajo es llevar tu currículum. Y para eso la tenemos aquí. Adelante, Abigail, es todo tuyo este espacio.
Les recuerdo que van a poder estar realizando sus preguntas vía chat y al final trataremos de dejar un espacio para que podamos leerlas y nos pueda apoyar. Gracias. Hola, pues buenos días a todos. Voy a compartir en unos momentos mi pantalla. Si bien cuando realizamos la búsqueda de empleo, empezamos con nuestro currículum desde nuestro escritorio, desde nuestro lugar donde nos llegue la inspiración para realizar este CV, muchas veces, o cuando es la primera ocasión, pues no tenemos esta noción de cómo irlo estructurando, de qué va a decir o cómo lo voy a diseñar y empezamos a investigar o empezamos a inventarnos ciertos diseños, cierta estructura que debe tener el currículum o que creemos o consideramos que debe tener este currículum. Permítame un momento. Y al crear, al iniciar esta parte del diseño, es importante considerar principalmente la información que vamos a agregar. Vamos a iniciar desde la información. Mi recomendación siempre ha sido, iniciemos por un currículum en línea, capturemos toda la información dentro de este currículum o esta versión digital y posteriormente vamos adaptando, ¿sí? No vamos a enviar, y quiero que les quede bien claro, no se envía el mismo currículum a todas las empresas, a todas las posiciones, porque difiere mucho de la cultura organizacional de la misma. Entonces, considerando la parte de la cultura organizacional, considerando las actividades o la esencia del puesto al cual estoy postulándome, voy a determinar el contenido de mi currículum, ¿ok? Yo ahorita les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo o puedan darse una idea de cómo los visualiza el reclutador en plataformas digitales, principalmente que es en el área que yo me especializo. Y partiendo de ahí, podamos identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que puede tener un currículum. Principalmente son tres áreas que vamos a poder identificar y ustedes ahorita que les comparta mi pantalla van a poder identificar ese contenido relevante o ese contenido donde vamos a prestar mayor atención en nuestro correo digital. Para quien no sepa o para quien no conozca OCC Mundial es una bolsa de trabajo en línea que tiene más de, acabamos de cumplir 24 años de experiencia y es la primera bolsa de trabajo en línea en México y en el mundo. Prácticamente de ahí se desglosan ciertas bolsas de trabajo o servicios que existen hoy en día. Y OCC Mundial pertenece al grupo más grande de bolsas de trabajo en Asia y en Europa, que es el grupo SIC. Entonces, no somos relativamente nuevos, tenemos experiencia. Y dentro de la plataforma de OCC Mundial, pues ustedes van a poder encontrar vacantes a nivel nacional y a nivel internacional, no solo a nivel local, lo cual cuando están en su búsqueda de empleo, pues puede ser un factor importante. Otro de los elementos que podría ayudarles en su inserción laboral es que cuentan con una bolsa de trabajo dentro de su institución, de hecho deben de estarla viendo, dentro de su institución, y esta bolsa de trabajo en línea les permite accesar a vacantes exclusivas, es decir, vacantes que están únicamente publicadas dentro de la bolsa de trabajo de su institución, ¿no? Va a haber vacantes que no van a estar publicadas en otros sitios públicos o en otras instituciones, entonces, por ese motivo, pues tienen como una adicional. Esta es la parte de su look and feel de su bolsa de trabajo, la van a poder encontrar en la sección de bolsa de trabajo o desde egresados, bolsa de trabajo, y ahí la van a poder encontrar. Y iniciamos el proceso de creación de cuenta, ¿no? Ahora sí, vamos a iniciar cómo nos ven las empresas. Esta es una captura de cómo los visualiza una empresa al momento de realizar la búsqueda de un candidato. Yo ingreso a la plataforma y es lo primero que veo, ¿sí? Si podemos identificar cómo nos ve el reclutador, bueno, lo único que va a ver en mi primera búsqueda o en mi primer contacto digital con ese candidato es el elemento de la fotografía. El título del currículum que muchas veces ponemos o cometemos el error de poner nuestro nombre como título de currículum o poner la palabra currículum vitae o currículum en la sección del título. Esta parte del título es un elemento importante porque es la primera pauta que le damos como la portada de un libro, vaya. Debemos de dar información del contenido que va a encontrar en el currículum, ¿sí?
El ejemplo ideal sería el ejemplo número 3 que viene aquí, que dice, docente con 15 años de experiencia en el área educativa en constante capacitación. A lo mejor aquí él hubiera agregado docente titulado con 15 años de experiencia en el área educativa y formación educativa, ¿no? Entonces, ahí puede ir agregando esta información. Ahora, ¿qué sucede si no tenemos experiencia? Podría ser el caso de ustedes, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tenemos experiencia? Bueno, en la parte de que no tenemos experiencia, vamos a agregar qué estamos estudiando y cuál es esa competencia adicional que tengo del resto de los compañeros. Si es el idioma, voy a agregar que tengo un inglés avanzado o que tengo inglés y francés o que tengo inglés y japonés. Voy a agregar los idiomas en el título de mi currículum. Si tengo una certificación a nivel internacional, también voy a hacer uso de esa información dentro del título de currículum. ¿Por qué? Porque es lo que me va a hacer que destaque dentro de los candidatos. Ahora, tip de vida. Los currículums en línea o la búsqueda de candidatos en línea funciona a través de algoritmos de búsqueda o de coincidencia, cosa que en el currículum impreso no funciona así. ¿Por qué? Porque el reclutador, para poder analizar los currículums impresos, tendría que leer todos los currículums e identificar cuáles son esas palabras clave dentro de los currículums. A diferencia del currículum en línea, yo me voy directamente aquí a la palabra de qué talento buscas, y si estoy buscando un diseñador gráfico, voy a poner la palabra diseñador gráfico, coma, y si quiero que maneje un programa avanzado, pongo el nombre del programa avanzado y me va a aparecer esos currículums que tengan esas palabras en coincidencia. Me va a visualizar primero o me va a mostrar primero los currículums que tengan esas palabras dentro del título de currículum. Por eso es que debemos de hacer un buen uso de este espacio. El siguiente elemento que consideramos relevante, pues es la ubicación para identificar que el candidato radique en donde tenga la posición. Hay vacantes que pueden considerarse que sea un movimiento de área o de lugar de residencia, pero hay en otras ocasiones que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pago o la posición no amerita que se traiga una persona externa. Entonces es por eso que se considera la parte de la ubicación y la parte del rango salarial. Esta parte del rango salarial también es relevante porque si estamos muy por arriba, lo que va a suceder es que nos van a descartar de esa posición. Si por el contrario estoy en un punto medio o en un punto de equilibrio, pues entonces sí me van a considerar en un futuro para esta vacante que estoy postulándome, ¿no? Luego continuamos con la siguiente información, que es la información relevante dentro del contenido y que es la parte de la experiencia laboral. Esta parte de la experiencia laboral, ojo con la ortografía. Si se fijan, tiene un error de dedo en la ortografía al momento de realizar la parte de su experiencia laboral. Hay que cuidar la parte de la ortografía, el título de nuestra posición y en dónde estuvimos realizando este puesto de trabajo, ¿no? El periodo en el que estuvimos laborando y nuestra universidad de la que egresamos, ¿no? En este caso, esos son los puntos que vemos los reclutadores como en nuestro primer contacto con el candidato. Es lo que vamos a ver, no vemos información adicional, es lo primero que vemos y de aquí desprendemos el resto de la búsqueda. Podemos ordenar por relevancia. Ahora, ¿cómo nos ve un reclutador al momento de realizar nuestro currículum en línea? Es la primera parte. La siguiente a considerar es la parte de actualización del CV. Si yo estoy en búsqueda de empleo, pero mi última actualización de mi currículum fue hace un mes, en realidad para el reclutador estás dando la impresión de que no estás en una búsqueda constante, es decir, no estás buscando una posición en estos momentos. Si te llega la oportunidad, probablemente la tomarías, pero no estás en esa búsqueda como personas que están realizando o están actualizando su currículum constantemente, ¿sí? Cuando ustedes están en la búsqueda de empleo, y lo hagan a través de plataformas en línea, hay que actualizar el currículum por lo menos 2 veces a la semana. Van a decir, ¿pero qué me voy a inventar o qué voy a agregar? No es inventarnos o agregar información de más. Con que yo cambie un punto, lo borre y luego lo vuelva a poner, con eso actualiza mi CV, ¿sí? Entonces es por eso que es importante la actualización. Ahora,
Hace un momento veíamos, les comentaba la parte de que no vamos a agregar el mismo currículum o no vamos a enviar el mismo currículum a las empresas porque difiere mucho de las posiciones o puede diferir también mucho de la cultura organizacional y es lo que nos va a permitir la creatividad o nos va a limitar la creatividad en ese sentido. Ahora, ¿cómo podemos mejorar o cómo podemos diseñar un currículum? Lo que voy a hacer es que ustedes van a agarrar su vacante, van a analizar la posición a la cual se están postulando y van a hacer un checklist de lo que está solicitando la vacante. Una vez que hagan ese checklist, se van a ir a su currículum en línea y van a revisar los puntos que tienen de ese currículum, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser una comparación y lo único que voy a hacer, voy a tomar de toda mi información que tengo en mi currículum digital, porque ese sí puede tener toda mi información, voy a tomar esa información y la voy a agregar o la voy a plasmar en mi documento Word o en mi PDF o en mi currículum, ¿ok? Esto me va a dar la estructura de mi CV y me va a permitir identificar qué información o a qué información le voy a dar más peso. Por ejemplo, si están pidiendo certificaciones, bueno, voy a centrar la información de mi currículum en la parte de certificaciones. Si están pidiendo la parte de idiomas, necesito comprobar la parte de idiomas y lo tengo que plasmar dentro de mi CV. A lo mejor no lo envío en español, lo envío en inglés y así sucesivamente con el resto de la información, ¿sí? Es importante que ustedes analicen qué tienen hoy en día y qué les están pidiendo en las empresas para poder adaptar este currículum. No quiero decir que van a mentir en su currículum, ¿sí? Es importante aclarar esto. No quiere decir que voy a echar mentiras en la información que voy a enviar a la empresa. Es simplemente darle mayor relevancia a lo que están pidiendo y adaptar mi currículum en línea. El currículum en línea puede contener toda la información que ustedes creen pertinente porque, como les comenté hace un momento, funciona a través de algoritmos de búsqueda. Y esto a su vez pues va a ayudar al reclutador a filtrar la información de la forma en que mejor se acomode para él en el perfil, ¿ok? Entonces es por eso que hacemos esta parte. Yo les voy a mostrar, deben de estar viendo mi pantalla, sí. Yo voy a hacer una búsqueda en estos momentos. Y vamos a agregar aquí. Por ejemplo, aquí hay uno de nutriología. Bueno, vamos a ir con este primero. ¿Va? Si hacemos una crítica constructiva de esta primera visualización que estamos viendo, ok, la parte de las mayúsculas, minúsculas, es importante tomarla en cuenta. Aquí yo no sé si está titulado o no está titulado. Luego aquí tiene la fotografía. En la fotografía es súper importante porque debe estar en un fondo claro en la parte de atrás o en un fondo donde no tenga distractores, ¿sí? Lo recomendable para una fotografía, y aquí se los pongo. Bueno, está cargando. Pero lo recomendable para una fotografía es que sea una fotografía profesional, no utilizar selfies inapropiadas. Nosotros sabemos cuáles son esas selfies. La fotografía debe de ser reciente y debe de estar adaptada al tamaño correcto del perfil online donde vamos a subir la fotografía, o si es un documento, debe estar adaptado al documento para que no sea o se exceda el tamaño de la fotografía. Vamos a escoger un buen atuendo para esta fotografía, darle un toque personal. El toque personal, podemos cuidar mucho la parte del fondo o la vestimenta que estemos utilizando. Y una ligera sonrisa para crear empatía con el reclutador, ¿sí? Si nosotros reutilizamos fotografías como la fotografía del título, que es una fotografía profesional, es una fotografía que tiene buena calidad y que puede adaptar. Ok, lo que puede suceder en este caso es que la fotografía nos puede hacer ver unas personas muy serias y a lo mejor por la dinámica del trabajo, la dinámica de la empresa, necesitan que la persona sea más extrovertida, que tenga más apertura en la comunicación. Y esta fotografía en particular, la fotografía de título, da todo lo contrario en ese sentido, ¿no? Da toda la impresión contraria, ¿ok? Ahora, si hicimos o asistimos a una fiesta y decidimos tomar esa fotografía de esa fiesta, también hay que cuidar muchísimo el maquillaje. Por lo general en las fiestas las chicas utilizan maquillaje de noche, no se utiliza el maquillaje de día. Entonces son elementos a considerar en esta parte de qué tipo de fotografía voy a agregar dentro del currículum.
para evitar precisamente cometer errores como este, ¿sí? En este caso la persona tiene un fondo en la parte de atrás, un fondo que distrae, sobre todo que está en una posición que no le puede ayudar visualmente y que distrae del resto de la información que vamos a encontrar dentro del currículum. Hay que quitarnos la perspectiva también que la fotografía es una forma de discriminación, es simplemente que es la primera pauta o es la primera apertura que tenemos para nosotros reclutadores conocer al candidato, ¿ok? Pues vemos la parte igual del título de currículum, no está haciendo uso de la información de una forma relevante, esa sería una buena fotografía, está muy serio, a lo mejor una ligera sonrisa sería lo ideal, y así podemos irnos sucesivamente con el resto. Ahora, ¿cómo nos ven los reclutadores una vez que ingresan a nuestro currículum? Nos van a ver de la siguiente forma. Esta es la información que ve un reclutador al momento de ver nuestro perfil digital. Si se fijan, no tiene mucha estructura, la estructura es la misma para todos los currículums y es para facilitar la lectura del currículum. Si nosotros nos basamos en la parte de optimizar el tiempo o agilizar la lectura del currículum, pues esta sería la estructura ideal. ¿Okay? Yo aquí puedo ver los datos de contacto del candidato. Y elementos que debe contener un currículum ya sin impreso en línea sería prácticamente esta misma estructura como encabezado, la parte de nuestro título de currículum. Dentro de datos de contacto debe incluirse nuestro nombre, nuestro número de teléfono, correo electrónico y en este caso nuestro perfil profesional, ¿sí? Junto con la fotografía. Prácticamente conseguimos eso dentro de nuestro encabezado. Dentro del currículum en línea tenemos la parte de áreas de especialidad y habilidades adquiridas, que también lo podemos incluir dentro del CV impreso y nuestra experiencia profesional, ¿no? Siempre en orden cronológico, del más antiguo al más reciente, ese va a ser nuestro orden cronológico. Y la parte de educación, ¿ok? También igual, el más reciente primero y el más antiguo lo vamos a dejar hasta abajo. Cursos y certificaciones, lo mismo, idiomas. Y aquí tenemos la opción para agregar nuestro documento impreso o nuestro PDF dentro de nuestro CV. Ahora, dentro del CV en línea tenemos esta opción de test conductuales. Esta sección de test conductuales nos va a ir adelantando en los procesos de reclutamiento. Cosa que no tenemos en el currículum impreso porque no podemos agregar desde el principio nuestro perfil profesional. Una, porque nos van a decir que qué intensos al momento de enviar nuestro currículum junto con nuestro perfil psicométrico. Y la otra, pues porque es demasiada información. Tan solo el perfil psicométrico estamos hablando de cerca de 27 páginas que pues es información que en nuestro primer contacto está además, ¿no? O es información adicional. Entonces no lo vamos a agregar. Pero esa estructura prácticamente es la misma en todos los currículums. Si yo me voy al siguiente, va a aparecer exactamente igual, la misma estructura. Solamente que al momento de que ustedes envían el currículum impreso o cuando asisten al proceso de entrevista, hay quienes les pueden solicitar el currículum que viene disponible dentro de la plataforma, que lo puedo descargar, denme oportunidad, me regreso al otro, y lo descargo, que les pueden hacer les puedan pedir este currículum, o que les den la oportunidad de crear su currículum impreso, ¿no? Prácticamente, como veíamos hace un momento, los datos de contacto, experiencia profesional, el objetivo profesional, áreas de especialidad, habilidades, educación, idiomas y liga del currículum, sí, del currículum que estamos enviando, estamos adjuntando. ¿Okay? Prácticamente ese es el contenido que debería de tener un currículum, independientemente del diseño que nosotros lleguemos a elegir, es la información que debemos de considerar dentro del currículum y pues vamos a ir adaptando, como vimos hace un momento, o les comentaba hace un momento, la parte de qué información voy a enviar a la empresa relacionada a la información de la vacante, ¿ok? Bien, me regreso en esta parte. Ahora, ¿qué información va a dar de nosotros el currículum, ¿no?
La parte de la ortografía lo veíamos, la parte de la fotografía también era relevante, la parte de cómo redacto la información dentro de mi descripción de actividades o dentro de mi experiencia profesional, eso también va a brindar cierto panorama de mi currículum en ese momento. Yo les voy a mostrar este currículum, que es currículum de ejemplo. Y esta parte de la experiencia profesional, ¿sí? Aquí vamos a empezar a agregar en la parte de la experiencia profesional, vamos a empezar a agregar información de porcentaje, ¿sí? No tanto del número de actividades que realizamos, sino en todo caso los porcentajes que hemos incrementado dentro de esa posición de trabajo. A ver. Vamos a revisar este. ¿Por qué buscamos porcentaje nosotros? Como el espacio por lo general para un currículum es de una cuartilla, cuando no tenemos experiencia, lo que estamos buscando nosotros es identificar esas actividades o esa información relevante dentro del currículum. Lo vamos a poder visualizar nosotros en la parte de prácticas profesionales, servicio profesional o servicio social, y en la parte de mi primer empleo, ¿no? Prácticamente que es o pueden ser los espacios que ustedes como alumnos o recién egresados van a poder tener dentro del currículum. Ahora, ¿qué estamos buscando leer? Estamos buscando leer actividades como ejemplo. Si ustedes estaban realizando sus prácticas profesionales en la delegación y estaban en el área de archivos, suponiendo, porque la mayoría se realizan en organizaciones gubernamentales, ¿qué estaría esperando leer? Bueno, si estaba en el área de archivo, espero leer como oraciones que me digan, se redujo el uso de papel, se digitalizó el archivo al 100% en tal periodo, de tal año a tal año. O sea, esa información es la que deberían de estar incluyendo dentro de su currículum. Sé que cuando realizan su primer currículum y que no tienen nada de experiencia, puede ser hasta un poco atormentoso o un poco... Puede llevarnos a un proceso de ¿y qué pongo si no tengo experiencia? ¿Cómo me van a contratar? Entonces, toda esta parte hay que visualizarla como un área de oportunidad. Tengo una hoja en blanco que yo decido cómo centro o cómo giro la información que beneficie a mi persona a nivel profesional. Ahora, si estaba realizando las prácticas profesionales, voy a poner realizar prácticas profesionales en la oficina, en la oficina administrativa de la delegación. Pongo el nombre de la delegación y pongo el periodo en el que inicié, el periodo en el que terminé. Y luego me voy a ir con cada una de las actividades. Primero lo que tienen que hacer es, van a agregar un checklist o van a hacer una lista de todas las actividades que realizaban. Y eso lo van a tener que transformar a, esto es lo que realizaba, pero... A largo plazo, ¿qué fue lo que obtuve de estas actividades? ¿Qué aprendí? No van a decir, aprendí a utilizar la copiadora, definitivamente. Pero podemos poner como digitalizar documentos en impresora tal y ponen la marca de la impresora. Digitalización de documentos, archivo automatizado y ponen la serie de archivos que digitalizaban, ¿no? Entonces van a ir haciendo esta parte. Si por el contrario trabajaron en un verano, y estuvieron como recepcionistas dentro de esa posición de trabajo, suponiendo que fueron recepcionistas o ayudantes generales, ¿qué vamos a poner? Bueno, si dábamos atención o era un conmutador de 10 líneas, voy a agregar esta información de se brindaba atención al cliente, se atendía a conmutador de 10 líneas con comunicación directa hacia, y pongo jerárquicamente hacia dónde dirigían ese conmutador. Entonces, de esta forma voy identificando elementos como la comunicación, sabe utilizar herramientas de oficina, tiene la parte de atención a clientes. Puedo, si a lo mejor había una fila de espera o un tiempo de espera, bueno, si ustedes toman ese tiempo de espera o empiezan a promediar y a interpretar esas actividades, pues se redujo el tiempo de espera en un 50%, la parte de quejas se redujo en un 70%, que eran recurrentes, y en el proceso de entrevista esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque le da oportunidad al reclutador de preguntarles cómo hicieron todo esto sin que ustedes
escriban como tal toda la lista de actividades que realizaron, que a veces puede ser cansado para un reclutador leer, ¿no? Entonces, esta a la larga, pues va a ir generando esta apertura dentro del proceso de entrevista para continuar con el resto de la información, ¿no? En este caso le van a preguntar cómo lo hiciste, qué fue lo que aplicaste, cómo descubriste que haciendo esto podrías tener este resultado, y ustedes pueden ir agregando habilidades que a lo mejor no tienen dentro del currículum directamente escritas, pero que denota cierta el hecho de que ustedes realizan esta actividad, ¿ok? Prácticamente esto es lo que vemos nosotros como reclutadores, como les comenté al principio, yo principalmente me especializo más en la parte del currículum en línea, porque es lo que utilizamos nosotros más que el currículum impreso, porque el currículum en línea podemos resguardar la información. En el caso de ustedes también garantizan que el reclutador esté leyendo la información que ustedes agregan. Tienen un contador como este que está por aquí, que dice cuántas empresas han visto este currículum. Tienen la opción ustedes como candidatos de ver qué empresas han revisado su información y así pues estar en constante comunicación con ellos. Si ven que su currículum tiene cierto interés en ciertas empresas o que a lo mejor lo han visto 5 empresas en la semana, pero ninguna les ha marcado, bueno, hay un foco de atención que debo de atender dentro de mi currículum. Tal vez mis datos de contacto no están actualizados y yo ni me había dado cuenta, ¿ok? Entonces, es por eso que nosotros nos especializamos más en el currículum en línea. Les comento, prácticamente la estructura es la misma, pero sí difiere mucho en cómo interpreto o qué uso le doy a esta información o a estos espacios que tengo dentro del currículum para beneficio, en este caso, de la persona que está buscando empleo, ¿no? En el caso de los currículums impresos, pues hay infinidad de diseños. Siempre mi recomendación va a ser investiguen sobre la cultura organizacional de la empresa, porque es lo que les va a permitir ser creativos o ver el nivel de creatividad que puedan desarrollar dentro de este currículum. Si tienen que ser muy metódica la estructura del currículum o si tienen cierta libertad para hacer a lo mejor un video currículum de un minuto y medio, o si tiene que ser tan tradicional como el currículum vitae con la estructura más sencilla posible, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes consideren esta parte para que, una, se vean que están interesados en la vacante, se vea que investigaron o realizaron la investigación pertinente desde la parte del título del currículum, su rango salarial que veíamos que era importante. Entonces hay que investigar cuál es la oferta de esas posiciones en la región en la que estoy postulándome a esa vacante. Y la otra también que es importante es la parte de qué tan informado estoy de mi conocimiento técnico. Les voy a dejar con una pregunta muy sencillita, que es: díganme 5 cosas que sepan hacer de su carrera. Si tardan más de 2 minutos más de 1 minuto en responder esta pregunta, tienen un área de oportunidad muy importante para realizar su currículum, ¿ok? Si no podemos responder esta pregunta en menos de 1 minuto, estamos en serios problemas, porque toda la información que agregué dentro de mi currículum es información paja si no puedo contestar esta pregunta. 5 cosas que sepan hacer de su carrera, que dominen y que puedan hacer sin supervisión, esa sería la respuesta para el resto del contenido de su currículum, ¿ok? Chicos, por mi parte es todo, es un tema realmente muy sencillito en la parte de el perfil digital. Los invito a descargar la aplicación de OCC Mundial. Esta aplicación está disponible para ambos sistemas operativos y desde ahí pueden tener su currículum en línea, pueden postularse a las vacantes sin ningún problema, pueden actualizar si están en la fila del súper, en la fila del banco, pueden actualizar su currículum desde ese lugar sin necesidad de esperar a llegar a casa. Entonces pueden mantenerse constantemente en comunicación con las empresas. También tenemos un chat disponible entre candidato y empresa, con la intención de agilizar esta parte del contacto o la parte de reclutamiento con el candidato. Pues muchas gracias, Abigail. Información realmente importante, porque es como la primera, la carta de presentación, ¿no? Ante las empresas que tengan ustedes en la mira, ¿no? Si alguien tiene alguna duda específica, aquí nos habló muy a grandes rasgos de cada una de las carreras. A lo mejor alguien tiene una duda específica de qué puede poner en su currículum,
lo que proyecta, ella ya nos mostró como la parte del reclutador, de cómo nos ven o cómo, qué es lo que el reclutador fácilmente puede ubicar o necesita ubicar cuando está en búsqueda de algún candidato, ¿no? También, bien importante que les comentaba, trabajamos de la mano con Abigail y con lo que es la OCC Mundial. Ella está en Tijuana, pero nos da apoyo a los tres campus y contamos con bolsa de trabajo afiliada a la OCC Mundial. Entonces, cualquier cosa, no sé, Abigail, si tengas alguna red social, correo, donde te puedan contactar si tienen alguna duda los chicos sobre cómo estructurar su currículum. De hecho, sí. En la plática anterior también nos mencionaban sobre el currículum en video, ¿no? Es algo también ya muy actual y pues tenemos que ponernos a la vanguardia. Adelante, Miguel. Sí, bueno, en nuestras redes sociales van a poder encontrar en nuestros datos de contacto o algunos tips, principalmente les acabo de enviar el chat en el chat la dirección de correo electrónico que es rue@occ.com.mx. Esa sería como la cuenta en la que pueden enviar cualquier duda. La otra también que pueden utilizar o en donde nos pueden seguir es a través de nuestras redes sociales de OCC Mundial. La van a encontrar en Facebook como occmundial.com. Bueno, OCC Mundial. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y también estamos en TikTok, donde van a poder encontrar como esta otra parte digital o esta otra parte de uso de la tecnología a favor, como lo es TikTok, que es una nueva red social o una red social relativamente nueva que apenas estamos experimentando en la parte de recursos humanos, de cómo llegar a esos candidatos, ¿no? O también cómo ellos se distinguen del resto de los candidatos al tener un perfil social que pueda ser adaptable a la parte de búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, ahí tienen estas herramientas, también está el blog disponible donde van a poder encontrar ejemplos de videocurrículum o también la parte de algunas ligas que puedan utilizar para el videocurrículum. Se viene mucho también la parte de entrevistas a través de videollamadas o entrevistas automáticas donde no estás hablando con un reclutador, sino estás hablando con un algoritmo en realidad y te está entrevistando con ciertas preguntas, tú estás respondiendo y lo que hace es un análisis de consistencia de tu voz, de la información que agregas dentro del currículum y va midiendo otros tipos de información, ¿no? Si ahorita se nos está complicando el currículum impreso o el currículum en línea, pues más adelante va a ser mucho más complicado porque la tecnología va a hacer prácticamente todo por nosotros, pero hay una curva de aprendizaje durante este proceso, ¿no? Entonces es importante que ustedes no lo dejen a último, no se esperen al último momento para realizar la búsqueda de empleo, no esperen hasta que la universidad les esté exigiendo realizar el servicio social porque es nuestro primer contacto allá afuera, no se esperen hasta ese momento, siempre adelántense y esto a la larga les va a dar la ventaja que necesitan allá afuera para la búsqueda de empleo. Voy a buscar, bueno, les voy a dejar aquí mejor la liga. Les iba a mostrar el blog donde nos van a poder encontrar, pero aquí se los voy a dejar en la liga, en la parte de comentarios. Y pues ahí van a poder encontrar contenido relevante, ¿no? Por lo pronto sería, yo creo, todo. Si no hay dudas... Yo tendría una pregunta, Abigail. ¿Qué opinas sobre poner tus redes personales en este currículum ya digital? Por ejemplo, los que tú manejas, tus redes personales en cuanto a Facebook, Instagram, o realizar a lo mejor una ya más para, o abrir una cuenta ya más para este sentido y para poderlo integrar ahí en el currículum. Lo que veníamos viendo ya con otras conferencias, como escuchaste, ya tenemos varios eventos, es esto, que ya se viene el estar hablando, desarrollar ya más esta parte de hablar frente a la cámara, de estas tecnologías, que ya realizar pues tu currículum, hablar pues al celular prácticamente, y ahora como nos mencionas, ¿no? Algoritmos que a lo mejor te van a estar
monitorizando tu voz, tu constancia, tu seguridad, ciertos detalles que ya sabemos o que, por ejemplo, los reclutadores o psicólogos comprenden de qué nos dice, cómo se comporta el o cómo podemos escuchar, ¿no? La voz, el cómo se planta enfrente, etcétera, que esa seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto de generar alguna cuenta alternativa que no sea personal y que sea dirigida más bien a lo profesional? Ok, bien. Cuando estamos en la búsqueda de empleo y en algunas ocasiones les van a pedir, agrega tu perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, muchas veces lo que buscamos, o ahorita es como se utiliza, es para validar aquellas habilidades que tú dices tener. Si tú dijiste que eras muy extrovertido o lo seleccionaste dentro de tu perfil psicométrico que te realizaron, que eres extrovertido, que te encanta la comunicación, que te gusta bailar, entonces todas estas actividades que tú estás agregando en el currículum o en tus perfiles psicométricos, lo vamos a buscar o nosotros esperamos verlo de primera mano dentro de tus redes sociales porque es tu lugar de esparcimiento. No te conocemos, tu perfil digital, que en este caso son tus redes sociales, sería la primera forma o el primer lugar donde vamos a encontrar esta información. Ahora, podemos hacer en nuestro perfil profesional y estarlo mostrando, pero ojo, vamos a estar dando dos caras de la moneda. O sea, en realidad no es mi esencia, o sea, no en el perfil profesional, porque a lo mejor me encantan los memes y en el perfil profesional me abstengo de generar ese contenido, pero en mi perfil profesional sí. Ahí estamos, podemos dar un mensaje completamente equivocado porque estamos dando dos caras de la moneda. No estoy siendo sincero en este sentido, ni conmigo, ni...